Sí. Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a la Jornada Hortícola 2021, organizada por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos, AIANER, y la Estación Experimental del INTA Concordia. Para abrir esta jornada nos acompaña la directora del experimental, la ingeniera agrónoma Gloria Pérez, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Gracias, Gloria. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión, a esta nueva jornada hortícola que con gusto vamos a ofrecer durante el día de hoy. En esta oportunidad, diversificando la producción hortícola local y trabajando sobre cultivos de alcaucil, frutillas, también el cultivo de tomate con la actualización de variedades y del manejo. Vamos a ver también algo del control entomológico, así que bueno, será una jornada rica y productiva. Agradecemos el apoyo del programa de hortalizas, flores aromáticas y medicinales a cargo del doctor Daniel Kirschbaum, y también el acompañamiento que siempre tenemos en estos casos, que es de la AIANER. Así que bienvenidos a todos y esperemos poder disfrutar de una jornada de conocimiento y de intercambios. Esperemos el año próximo vernos las caras en forma presencial. Así que buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos, por el apoyo y sus palabras de bienvenida. Vamos a darle la palabra en este momento a el representante de AIANER, secretario, ingeniero agrónomo, Esteban Pérez. Hola, adelante, buenas Esteban. Tardes. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, Esteban. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos los que hacen posible que se genere esta jornada, todo el equipo de INTA, que impresionante el trabajo que hacen, al equipo de AIANER, a todos los participantes, a los disertantes y a los sponsors también que hacen posible esto. Y bueno, que podamos sacarle el mayor provecho, que podamos usar toda la información que nos pasen hoy, y que sea lo mejor para cada uno. Muchas gracias y, bueno, lo mejor para esta jornada. Muchas gracias, Esteban, por tus palabras. Nos acompaña también el coordinador del programa de hortalizas, flores, aromáticas y medicinales de INTA, el doctor Daniel Kirschbaum, a quienes agradecemos su presencia y le damos la palabra para que nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muy buenas tardes. Primero que nada, bueno, agradecer a la directora de la Experimental de Concordia, a Gloria Pérez, a Esteban Pérez de la AIANER, por ser, digamos, los responsables, las instituciones responsables de organizar este evento, a Beatriz Díaz por invitarme y a los colegas de la Experimental de Concordia, y también, bueno, saludar a los otros disertantes de este evento, compañeros de INTA y colegas de empresas privadas. Ya acompañé este evento en otras oportunidades. Es muy beneficioso, digamos, para nosotros como institución tener este espacio para poder difundir los avances de nuestros proyectos, mostrar nuestros enfoques en el manejo de los cultivos hortícolas y, sobre todo, también la articulación con otras asociaciones, como en este caso la Asociación de Ingenieros Agrónomos y con las empresas privadas. El fin último de estos eventos es poder llegar al productor con información, con un mensaje claro y contribuir al desarrollo de la agricultura en las distintas regiones del país y en este caso específico en la zona de Concordia. Así que bueno,
Les deseo una muy buena jornada. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Bueno, vamos a dar inicio las disertaciones con charla a cargo de la ingeniera agrónoma María Cristina Mondino, que nos va a hablar sobre producción de alcaucil. María Cristina es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Rosario y especialista en manejo de post cosecha frutihortícola. Es extensionista de la Agencia de Extensión de INTA Arroyo Seco en Santa Fe y docente de la Cátedra de Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Su área de trabajo es la extensión, pero también realiza investigación en manejo de cultivos y post cosecha de productos hortícolas. Muchas gracias, Cristina, y te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en este caso me tocó contarles del cultivo de alcaucil. Voy a empezar a compartir la pantalla. Betty, vos me dirás si se ve bien, si estamos... Sí, Cristina, se ve bien. Ahí la perfecto. Bueno, en este caso les voy a contar del cultivo de alcaucil. Como bien les dijo Betty, mi nombre es María Cristina Mondino. Trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA de Arroyo Seco, que está a 30 kilómetros al sur de Rosario. Y soy docente también de la Cátedra de Horticultura del Sistema de Cultivos Intensivos, digamos, del área de horticultura, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, el cultivo de alcaucil es un cultivo no tan común, pero es un cultivo muy interesante. Vamos a empezar a recorrerlo un poquito de a poco. Corresponde al género Cynara, a la familia de las asteráceas o compuestas, y hay dos parientes muy cercanos que ustedes habrán escuchado nombrar, que uno es el alcaucil o alcachofa, como se le dice en muchos lugares, y el otro es el cardo comestible. Los dos son Cynara, uno es Cynara cardunculus variedad scolimus, que es el alcaucil, y el otro es el Cynara cardunculus variedad cardunculus, que es el cardo comestible. En el caso del cardo, lo que se consume es el nervio principal, y en el caso del alcaucil o la alcachofa, es la inflorescencia inmadura. Es decir, que lo que consumimos es una inflorescencia, un capítulo. En cuanto a la producción mundial de este cultivo, los países más importantes desde el punto de vista de producción son Italia y España, de producción y les diría que de consumo también. Después hay otros países importantes, y Argentina tiene una producción interesante, era mucho más importante, después se redujo mucho, y actualmente está en crecimiento. Ahora después vamos a ver por qué está en crecimiento. Pero para que ustedes se den una idea, Italia y España son los principales productores. ¿Cómo ingresa el alcaucil en nuestro país? Bueno, fundamentalmente de la mano de los inmigrantes. Los inmigrantes allá por el año 1900 lo empiezan a introducir con su llegada a Argentina y se generan dos grandes polos de producción bastante distintos, que uno es, viene de la mano de los inmigrantes italianos, sobre todo en nuestra zona, toda la zona de La Plata y Rosario, con los materiales más de tipo violeta, que son los romanescos, y en la zona de Cuyo, lo introducen fundamentalmente los inmigrantes españoles, que introducen el material blanco de Tudela en su momento, que actualmente es el que se conoce como blanco de San Juan. Estos son los materiales originales que se empiezan a distribuir en Argentina, allá por el 1900, repito. En nuestro país tenemos algunos lugares donde es más común su producción, como bien lo dijimos recién, el mayor productor es el cinturón hortícola de La Plata, después estamos nosotros en Rosario, con una producción interesante, y después la zona de Cuyo, está San Juan y Mendoza, y está bastante bien dividido todo lo que es Rosario, La Plata, materiales del tipo violeta, fundamentalmente, y todo lo que es Cuyo, más materiales del tipo verde. Bueno, en cuanto a la morfología de este cultivo, este cultivo lo que tiene es un rizoma que está formado fundamentalmente, si uno
digamos, desentierra un rizoma, como en la foto que ven abajo, van a ver fundamentalmente raíces, van a ver yemas donde se producen hijuelos, que ahora vamos a ver qué son, y siempre van a ver una cicatriz de un tallo floral, que es el tallo floral que se elonga cuando el alcaucil empieza a juntar horas de frío y se empieza a elongar para producir el capítulo. Cuando pasa de un año a otro, nosotros lo que vemos ahí es como una cicatriz de ese tallo floral, que es lo que queda de un año para el otro. En cuanto a la parte aérea, tenemos que está formado por un tallo corto, ¿está?, que es el que se ve ahí abajo. Ese tallo corto después se elonga para empezar a producir los capítulos, y tienes en ese tallo se empiezan a distribuir las hojas, que las hojas normalmente son grisáceas en el envés y más verdes en el haz, y hay de distintas formas, algunas son muy recortadas, y las que son más lisas o más enteras, es como que nos da una sensación de, no solo una sensación, sino que son más precoces los materiales que tienen hojas más enteras. ¿Se escucha bien hasta ahí, Beatriz? Sí, Cristina, perfecto. Buenísimo, sigo entonces. Después tenemos el capítulo, que es esa inflorescencia inmadura, que justamente la consumimos en estado inmaduro, que está formada por un receptáculo carnoso, las flores inmaduras y las brácteas, que las brácteas se van imbrincando en ese receptáculo carnoso. Si nosotros esos dejamos que evolucionen el tiempo, esas flores inmaduras maduran, y las flores, la que ven ahí abajo, que es muy bonita, incluso se vende en muchos casos como ornamental. Realmente se conoce poco, pero hay casos en que se está vendiendo la flor como, como ornamental, digamos. Es una flor muy resistente, que aguanta mucho tiempo después de cosecharla, así que muchos productores ahora han encontrado un nuevo destino de este cultivo, que es cuando ya no cosechan más, lo que queda en el campo lo destinan a vender como flor de corte, digamos. Bueno, ahí vemos un capítulo cortado, ven las brácteas externas, que son las más grandes, las internas, que son más pequeñas, el papus, que son esas flores inmaduras, y ese receptáculo, que es lo más carnoso, que está sobre un pedúnculo. Cuando las brácteas se empiezan a poner más violáceas en la parte interna, es que el capítulo ya está sobremaduro, ¿está? Normalmente lo que se busca es que las brácteas internas estén lo más verdes posible. Ahí ven lo que les decía antes, en la foto superior de la izquierda es lo que se conoce como corazón, ¿está? El corazón es ese receptáculo con las brácteas más internas. Se pelan las brácteas de afuera, y lo que queda es ese receptáculo con las brácteas más internas. Eso es lo que se conoce con el nombre de corazón. Y en la foto de abajo, de la derecha, es el capítulo cortado solo al medio, y como ven, tiene las brácteas internas más violáceas, ya es un capítulo que está más sobremaduro. Esta foto que ven ahí es ya la flor desarrollada como flor de corte, digamos, utilizada como ornamental. Después, con respecto a la semilla es un aquenio, que es bastante grande, puede tener unos 7 milímetros de largo por unos 3 milímetros de ancho, o sea que es una semilla bastante importante en tamaño. Si nos vamos a la forma que puede tener ese capítulo, hay muchísimas variedades de alcaucil, muchísimas, y pueden tener forma cilíndrica, elipsoidal, ovoide, cónico, esférico, subesférico. A pesar de que esto parezca algo sin demasiada importancia, es muy importante la forma, sobre todo porque hay mucho alcaucil que se destina a industria. Entonces el alcaucil que se destina a industria, digamos, de los corazones, a la industria del congelado,
deben ser lo más cónico posible, justamente por mucho de esto se mecaniza, el pelado, digamos, y para que la máquina que lo pela pueda trabajar bien, se necesita que sea lo más cónico posible. Por eso hay variedades, o híbridos, mejor dicho, ahora vamos a hablar un poco de eso, que necesita que sea lo más cónico posible. Bueno, y ahí lo ven, lo anterior era un esquema, acá lo ven, digamos, realmente cómo se da, hay de distintos colores, de distintas formas, ¿eh? Siempre en la gama de los violetas y los verdes, y van tomando distintas formas. Bueno, ya nos vamos metiendo un poquito en el cultivo para que lo vayamos entendiendo. Normalmente es un cultivo que es perenne, o sea, históricamente el cultivo se manejó, los productores normalmente lo tienen entre 3 y 4 años en el campo. Esto está cambiando un poco desde que se empezó a difundir la reproducción sexual o por semillas, digamos. Antiguamente todo el alcaucil se reproducía en forma asexual, es decir, por hijuelos que se sacan de la misma planta madre. Vieron que yo al principio les dije que en ese rizoma hay yemas, y esas yemas dan origen a hijuelos. Esos hijuelos, en marzo más o menos en nuestra zona, se empiezan a sacar de la planta madre y con eso se hacen nuevos lotes. Esa es reproducción asexual. Todos los materiales estos antiguos que yo les conté, que trajeron los inmigrantes y demás, esa era la forma de reproducirlo. La única forma de reproducirlo. Hace un tiempo, hará unos 10 años de esto, más o menos, hay empresas que empiezan a producir semillas con éxito, porque no es fácil producir semillas de alcaucil. Entonces ahí hay empresas que comenzaron a producir semillas, comenzaron a realizar híbridos de alcauciles, que son la mayoría de los que hoy están dando vuelta en el mercado, y que son materiales muy mejorados, materiales muy interesantes, podemos elegir qué tipo queremos, podemos iniciarnos en cualquier momento en el cultivo. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de cada forma de reproducción. La multiplicación asexual, que es esa que dijimos por hijuelos, ¿qué ventajas tiene? Que por supuesto, al ser un clon de la planta madre, vamos a tener homogeneidad en la producción, es decir, en cuanto a forma, color de los capítulos. Vamos a tener menor costo de implantación, si es que el productor ya tenía un lote, digamos, va a sacar los hijuelos de ahí mismo, entonces no va a tener tanto costo de insumo para comenzar el cultivo, pero tiene muchas desventajas esto también. Tiene muy baja tasa de multiplicación, porque los hijuelos no son tantos. Siempre estos materiales tenían muchas dificultades en la implantación, en el enraizamiento. Por lo general encontrábamos heterogeneidad en el vigor, porque dependiendo de qué hijuelo, si el hijuelo era de buena calidad o mala calidad, después el vigor de la planta es distinto, y al ser una reproducción asexual también teníamos mucha diseminación de enfermedades, sobre todo las enfermedades virósicas, y normalmente son materiales que tienen menor producción, menor cantidad de capítulos por planta. Entonces, a raíz de esto les contaba que aparecieron los materiales de reproducción sexual, es decir, por semilla, que tiene muchas ventajas, como por ejemplo, ustedes hoy se quieren poner a producir alcaucil, compran semilla y empiezan. De la otra manera, siempre había que depender de un productor que le diera hijuelos, normalmente los productores eran bastante reticentes a dar hijuelos. Esto también me permite planificar la producción, o sea, puedo planificar en qué época lo quiero hacer, en qué lote, qué superficie. Estos materiales se pueden manejar como anual, es decir, uno lo siembra, lo trasplanta, lo cosecha y levanta el cultivo. Normalmente no se hace así por el costo de la semilla es alto. Tengo una garantía sanitaria, porque no se transmiten esas enfermedades que se transmitían a hacerlo en forma sexual. Voy a tener homogeneidad de plantas, puedo rápidamente multiplicar nuevos cultivares, son mucho más productivos, muchísimo más productivos, están muy adaptados a todo lo que sea implementación de algunas tecnologías, como por ejemplo el mulching, el riego por goteo, el trasplante con pan de tierra o con cepellón, y se desarrollaron muchos materiales específicos para industria, para la industria de las conservas, del congelado, etc. ¿Cuál es la desventaja de todo esto? El costo de la semilla.
costo de la semilla es elevado, y a su vez, aparte del costo de la semilla en sí, hay que anexarle el costo de la elaboración del plantín con cepellón, que es un costo más. Ahí ven una foto de lo que son los hijuelos, para cuando yo quiero o puedo reproducir en forma asexual, utilizo este material, que es el hijuelo, que es un retoño axilar de la planta madre, que está enraizado y se arranca de la planta madre, o se quita de la planta madre, y se vuelven a realizar nuevos lotes. Normalmente los hijuelos, la planta produce hijuelos normalmente en primavera y otoño, y el número de hijuelos varía, 3, 5 hijuelos, dependiendo de la planta madre. Entonces acá ven de nuevo la misma imagen que al principio, las partes de una planta del caucil, y abajo, en la foto de la izquierda, pueden ver una planta madre con los hijuelos que están desarrollados, que se pueden arrancar, y en la foto de la derecha ven hijuelos ya arrancados de 3 tamaños distintos para trasplantar. Obviamente el hijuelo que está más a la izquierda va a tener más vigor que el más chiquitito que está a la derecha. Ahí ven de nuevo la foto que habíamos visto al principio, se ve el rizoma con, no sé si lo llegan a ver, pero están las raíces, y más arriba ven todos los hijuelitos chiquititos que están saliendo en las yemas que tiene ese rizoma. Bueno, ¿qué condiciones climáticas requiere el alcaucil? Bueno, el alcaucil es una hortaliza de invierno, de temporada fría, fundamentalmente, o sea, la época que produce es en invierno. Se desarrolla bien con temperaturas diurnas de 24 grados aproximadamente y nocturnas de 13 grados. Y el rango ideal para una buena producción, una buena cosecha, fíjense que el rango es muy grande, se habla de 7 a 29 grados, pero es una planta que requiere vernalización, es decir, que requiere acumular horas de frío para inducirse a floración. ¿Está? Es muy variable esto, no hay recetas. Hay que probar zonalmente, porque para que ustedes se den una idea, yo estoy mandando, he mandado hijuelos al caucil a Ascasubi, están probando en Reconquista, hay que probarlos en el lugar donde que uno lo quiere hacer, o sea, no hay recetas para esto. Bueno, en cuanto a preparación del suelo, como cualquier cultivo, pero considerando que es un cultivo que va a estar varios años en el campo, o en el lote, hay que tener cuidado de tratar de hacer una buena preparación del suelo, profundizar, de manera que haya buen drenaje y demás, para que no haya encharcamiento y demás, porque el suelo va a tender a compactarse en esos, obviamente que después se trabaja en los entresurcos y demás, pero hay que hacer un buen laboreo de suelo al principio, considerando que es un cultivo que va a estar varios años en el lote. Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poco desde el punto de vista práctico cómo se prepara el suelo, se prepara como cualquier otro cultivo, digamos, si es posible, una labor profunda. En este caso, esa máquina que ven ahí estaba colocando mulching para un lote. No siempre se hace el alcaucil con mulching, hay que evaluarlo. A veces, justamente al ser un cultivo que va a estar varios años en el suelo, el mulching... particularmente después no nos va a dejar remover mucho suelo cercano a la planta, y esto tiene, a veces tiene sus complicaciones, pero la ventaja que tiene el mulching es que va a haber un mejor manejo de malezas, justamente, dado que un cultivo perenne, a veces las malezas podrían llegar a complicar el cultivo. ¿Cómo se trasplanta? Bueno, dependiendo si vamos a partir de hijuelos o vamos a partir de semillas. Si partimos de hijuelos, es decir, de una reproducción asexual, es decir, que yo tengo la planta madre, saco hijuelos y quiero trasplantar en otro lote, lo primero que voy a hacer es un desbrote, ¿está? Que se hace siempre que yo tengo un cultivo, en el mes de marzo más o menos se desbrota, porque tampoco es bueno dejarle todos los hijuelos a la planta madre, porque obviamente va a haber una competencia después al momento de producir. Entonces normalmente... se le sacan los hijuelos y se deja uno o dos hijuelos nada más por planta, y los otros se sacan y se destinan a un nuevo lote o se venden o se tiran, dependiendo de lo que el productor vaya a hacer
con su cultivo. Acá lo que ven es un productor de la zona nuestra, de Rosario, que estaba sacando hijuelos, y ahí nos está mostrando el hijuelo, la foto de la izquierda, que ustedes ven, es el productor, el hijuelo como sale cuando lo arranca, y la foto de la derecha es cuando ya le corta la parte, o sea, se le corta la parte aérea para disminuir el shock de trasplante, digamos, al hijuelo. O sea, sale de la planta, como lo ven en la foto de la izquierda, y queda como lo ven en la foto de la derecha. Esto es como queda una vez que se le corta, se deja más o menos de 20 centímetros y se le saca toda la parte aérea para trasplantar. Entonces el hijuelo tiene toda una masa de raíces y una parte aérea que es lo que después se trasplanta. La distancia de plantación, bueno, esto por supuesto, esta es la distancia de plantación más tradicional, cuando se hacían materiales de esos viejos materiales, que eran plantas más chicas. Actualmente estas plantas, o los hijuelos que provienen de plantas de semilla, al ser plantas mucho más vigorosas hay que tener más espaciamiento, porque después cuando la planta crece no se puede pasar entre surcos para la cosecha, para las labores culturales, se complica bastante. Fíjense que en este caso es un trasplante también, pero está mucho más distanciado, este productor lo hace más distanciado, y en este caso va a regar por surcos. Trasplanta, esto era penitas, recién estaban trasplantando, después de eso riegan inmediatamente para favorecer el enraizamiento. Este era un ejemplo de, no es lo más común de ver esto, un trasplante de hijuelos sobre mulching. Prácticamente esto se hizo porque ese mulching estaba puesto para trasplantar plantines con cepellón proveniente de semilla. Bueno, hubo un problema con esos plantines y se sacaron hijuelos y se plantaron. Se puede hacer, pero no es lo más común. Esto es ya el cultivo más una vez que se trasplantó, pasó un tiempo, cómo se va desarrollando. Fíjense el cultivo más avanzado, cómo se va cerrando el surco para que vean el tamaño. Fíjense el tamaño de las plantas, estas son plantas más grandes. Y esto ya pasa cuando estamos en plena cosecha. Fíjense que eso que parecía tan distanciado, son plantas muy vigorosas, las que provienen de híbridos. Y esto ya cuando estamos en plena producción. En este caso era un alcaucil verde. Ahora tengo la otra posibilidad, que es trasplantar con cepellón o con pan de tierra, que esto es cuando yo tengo una semilla, que son esos híbridos que yo les dije. Se siembra en bandejas, o en multimacetas, o no sé, como seedling, como le quieran llamar. Esta es una bandeja con 30 días ya de siembra. Normalmente se hace, acá se está usando fundamentalmente bandeja de 128 celdas, pero bueno, eso es totalmente variable, depende si lo hace el productor, si lo lleva a hacer a un plantinero, digamos, es totalmente variable. Este es un plantín listo para trasplantar, en buen estado. Y ahí es como se realiza la plantación. Fíjense, en este caso era un lugar más grande, que se estaba trasplantando sobre mulching. Para trasplantar sobre el mulching, bueno, en este caso se usaba ese instrumento casero para perforar el mulching. Y acá se estaba trasplantando los plantines con cepellón. Ahí está el plantín recién trasplantado, obviamente abajo del mulching, en este caso irrigo por goteo. Este es el cultivo ya más desarrollado, una vez que está trasplantado, un poquito más avanzado, listo para producir y en plena producción. En este caso es el mismo campo, lo que ustedes ven ahí, en este campo no se trabajaba el entresurco, estaban muy distanciados, estaban a 3 metros entre el lomo, porque era un campo que originalmente se hacía arándanos y estaba todo el riego diseñado de esa manera, entonces se mantuvo ese riego y no se trabajaba en el entresurco y se manejaba con una desmalezadora. A la izquierda ven alcaucil verde y a la derecha violeta. ¿Qué labores culturales hay que hacerle al cultivo? Bueno, hay algunas que son
generales para cualquier cultivo, como una fertilización, un riego, y después, en este caso, hay algunas que son especiales para este cultivo, como es la aplicación de ácido giberélico. El ácido giberélico, ¿se acuerdan que yo les dije que este cultivo necesitaba juntar horas de frío para inducirse a floración? Entonces muchas veces los productores utilizan el ácido giberélico como, digamos, para en alguna medida reemplazar esas horas de frío y acelerar o darle precocidad al cultivo. Otra labor cultural es el desmoche, que ahora vamos a ver, cuando el cultivo termina la producción se corta para favorecer el desarrollo de hijuelos, y el desbrote al año siguiente cuando lo tengo que desbrotar para sacarle los hijuelos. Bueno, fertilización, teniendo en cuenta que es un cultivo que tiene mucha masa vegetativa, hay que tener siempre, obviamente, haciendo análisis de suelo y teniendo en cuenta los requerimientos del cultivo, se van realizando las fertilizaciones. Lo mismo el riego normalmente se hace un riego de plantación para favorecer un buen arraigado, ya sea del hijuelo o del plantín. Después los riegos tienen que ser frecuentes, continuos, y después de la cosecha muchos productores también utilizan regar para favorecer ese rebrote de hijuelos. Los momentos críticos del riego o para el riego son la plantación, floración, es decir, cuando está produciendo y cuando se está madurando. Pero es un cultivo que en general requiere bastante agua. Fíjense, en este caso vemos ejemplo de riego por surco, que se adapta muy bien, es uno de los riegos que mejor funciona porque requiere bastante cantidad de agua este cultivo. Hay otros lugares que hemos visto hacer riego por aspersión, no es lo más común ni lo que yo recomendaría, porque por ahí si queda la hoja húmeda puede generar algún tipo de enfermedad fúngica, bacteriana, o sea que en general no es el riego que más se utiliza. El riego por goteo, que se adapta muy bien. Bueno, ¿qué era esto de la vernalización? ¿Qué era esto de las horas de frío que yo les dije antes? Bueno, la vernalización se puede dar en forma natural, normalmente es lo que el productor hace, esperar que el cultivo se vernalice naturalmente, es decir, que junte esas horas de frío, y si no, algunos productores que por ahí en nuestra zona quieren producir antes porque tiene buen precio y demás, le aplican ácido giberélico para inducir esa o acumular esas horas de frío. La floración normalmente se produce con esa acumulación de determinada cantidad de horas de frío o con un alargamiento en la longitud del día. ¿Qué pasa con esto de la aplicación de ácido giberélico? No hay recetas. No les puedo decir esta es la dosis, este es el momento, porque depende mucho del cultivar que vamos a usar, de la edad de la planta en el momento que voy a aplicar, de la dosis que le esté aplicando, del estado fisiológico en que esté el cultivo, el número de aplicaciones, de todo esto van a depender los resultados. Es decir, que si yo les tendría que decir, tienen que hacer ensayos en cada lugar que quieran aplicar el ácido giberélico. No es cuestión de decir, bueno, en Rosario aplican tanto, incluso en Rosario, si ustedes preguntan y hablan con los productores, no hay dos productores que le vayan a contestar lo mismo. La aplicación de ácido giberélico tiene sus ventajas y sus desventajas. Muchas veces cuando aplico mucho ácido giberélico, la planta se tierniza demasiado. Si tenemos alguna ocurrencia, una helada muy fuerte, temprana o algo, normalmente ese cultivo se arruina. Entonces lo que los productores a veces hacen es, en una parte de su cultivo aplican, como para tener una precocidad, y en la otra planta lo dejan que en estado natural se vernalice. Bueno, la cosecha es absolutamente manual, no existe alguna cosecha, porque aparte es escalonada. El alcaucil primero produce un alcaucil, lo que se llama de primer rango, que es el primero, que es el que tiene dominancia. Una vez que yo corto ese, desarrollan los de segundo rango, los de tercer rango y así. Entonces, no hay máquina que nos pueda cosechar eso. La cosecha es manual. Lo único que podemos tener algún tipo de ayuda en la cosecha, como nos ven en este caso, cosechan con canasto. Algunos usan motilas. Esta foto es en Perú.
Perú es una producción muy importante de alcaucil para Estados Unidos. Fíjense la altura de las plantas, y ellos cosechan con unas mochilas, van cortando y van tirando atrás a la mochila. En nuestra zona era muy común ver esto, que es lo que el productor conoce como el trineo, que es un caballo que va entre los surcos con un trineo, con las corvas, que son esos canastos grandotes de mimbre, y van cosechando, van tirando ahí adentro, y el caballo lo va llevando entre los surcos. Después, los que cosechan con mochila, digamos, cuando llegan a la punta del lomo, vacían en cajones plásticos. Esto también es en nuestra zona, un productor que con un tractor chiquitito había ideado lo mismo que hacen con el caballo, digamos, pero en este caso con un tractor chiquito, que lo van cargando el alcaucil que van cosechando en las corvas, que son esos canastos de mimbre. Y en otros países están lo que se conoce como ayuda a cosecha, que van por delante de los cosecheros van cosechando y van colocando en los ayuda a cosecha. Ahí tienen otra foto de otro ayuda a cosecha en Europa. Este tipo de carros, este es un carro autopropulsado, digamos, que va circulando y van los cosecheros cosechando y depositando en esa, como en esa especie de tolva, que es esto que ven acá. O en este caso en Italia, un tractor con un carrito elevado, que iba pasando entre los surcos. No se olviden que las plantas son altas. O este tipo de carro con caballo que se habían ideado para cosecharlo. Una vez que se cosechó, se lleva al galpón, y en el galpón se empieza a acondicionar. En nuestro caso, en Rosario, se vende en cajones. Normalmente el alcaucil se vende por docena, ¿está? Hay los primeros que son más grandes, que son alcauciles primarios. Normalmente los cajones son de una docena, o de dos, y después ya cuando empieza a reducir el tamaño son de tres docenas. Pero nosotros acá se cosecha con tallo y una hoja al menos, ¿sí? Porque es como que eso da una sensación de que está fresco, que es recién cosechado. Es una cuestión cultural. Fíjense, ahí están embalando en cajones de madera con una hoja. Este es el caso de esa foto que les mostraba al principio, que producían con mulching, que yo les dije. Bueno, una vez acá no, esto era para el mercado de Buenos Aires, entonces ahí no se cosechaba con tallo, sino que se cosechaba con el tallo de la longitud de un puño nada más. Iba al galpón de empaque, se clasificaba y se acondicionaba en este tipo de cajas de cartón, porque esto iba directo al supermercado. Después estaba este tipo de cajas más chicas, dependiendo del tamaño iba la cantidad de alcauciles adentro, pero fíjense que esto va sin tallo, con el tallo de la longitud de un puño nada más. Entonces se le colocaba un film arriba y eso va directo al supermercado. Una vez que se cosechó, digamos, lo que no llegó a cosecharse, o porque se pasó, o por muchos motivos, florece. Esa flor se puede utilizar si uno lo quiere, y si no lo quiere, el paso siguiente es esto que es el desmoche, que se conoce como desmoche, que no es otra cosa que cortar la planta a unos 10 centímetros del suelo. Se puede hacer con machete, se puede hacer con desmalezadora, y de esa manera se favorece el desarrollo de los hijuelos para el año siguiente. Ahí fíjense, un cultivo que está desmochado y los hijuelos como están brotando. En cuanto a plagas, la plaga, al menos que yo me he encontrado más importante, es el pulgón, que en ciertos momentos genera bastantes inconvenientes. Puede haber algún gusano cortador que puede estar molestando a veces también, que puede roer no solo lo que son hojas, sino también puede cortar o digamos, sacarle calidad al capítulo. En ciertos años es bastante común las babosas y los caracoles, que a veces suelen generar algún tipo de inconveniente.
En cuanto a enfermedades, digamos, podemos encontrar algún pitium, alguna esclerotinia. A veces alguna esclerotinia puede, digamos, arruinarnos plantas. Algún mildio, oidio. Esto es bastante, el mildio y el oidio es bastante frecuente, al menos en nuestra zona, en otoño, que hay épocas bastante húmedas, de neblina, baja temperatura. Se nos puede empezar a presentar algún tipo de estas enfermedades de hoja. Y después tenemos algunas enfermedades que nos pueden afectar los capítulos, como algunos, las coquitas o ascochita, algunos le dicen ascochita, normalmente se empiezan a poner los capítulos así como amarronados, que a veces es después de una helada, es muy común que se desprenda la epidermis de los capítulos, eso es muy común de verlo, es como que se ampolla el capítulo y después ingresa este tipo de enfermedades, como ascochita, o esta, que a veces que es la botritis, a veces también podemos tener algo de botritis, algo de erguinia a nivel del cuello de la planta, pero no es lo más común. Y después sí, podemos tener bastante frecuente que en la época que está por entrar en producción cae alguna helada fuerte y nos puede así quemar los capítulos. Podemos encontrar los pecíolos de las hojas, sobre todo basales, esto es muy común de ver después de una helada, que el peso mismo de la helada, digamos, rompe los tejidos. Esto hay que tener cuidado porque por ahí después puede ingresar alguna enfermedad. Es muy común de ver esto, después de una helada muy fuerte, es como que destruye los vasos de los tallos florales y como que el capítulo se pone flácido y se cae. Bueno, esto es una buena calidad de capítulo, el capítulo que tenemos arriba, y uno ya no tan bueno, que es el de abajo, que ven que tiene coloración violácea en el interior. Eso es las flores, lo que ven ahí es lo que normalmente cuando uno come galcaucil le dice los pelos, que bueno, hay que tratar de que eso sea lo menor posible, o lo menos, digamos, astringente, o lo menos molesto al paladar posible, y eso se logra con los primeros galcauciles, cuando la flor se va desarrollando, eso es más intenso. En esta foto ven dos tipos claro, del caucil, el violeta del lado izquierdo, el verde del lado derecho. Les voy a hablar rapidito de qué hay dando vuelta. Materiales genéticos. El que ven arriba es el francés o romanesco, que es estos son los antiguos materiales, esos que trajeron los italianos y que ya prácticamente no se encuentran, pero eran los más tradicionales en nuestra zona hasta que entraron los híbridos. El más común, hasta hace poquito, era el primero de arriba, que es el francés, que acá en Rosario se conoce como francés, pero en realidad es el mismo que ese famoso romanesco. Después estaba el precoz italiano, que bueno, el que conoce un poco del caucil se da cuenta rápido porque la punta de las brácteas es totalmente distinta. Y después el material que está abajo, que es el niato, que es un material excelente, pero era muy tardío, entonces cuando salía este material ya la gente estaba cansada de consumir el caucil y no se vendía bien. Y después estos tres materiales que le voy a mostrar ahora son materiales que desarrolló el equipo de la Facultad de Ciencias Agrarias ya hace bastante tiempo, que son el oro verde, este que está acá, y este, que son materiales muy interesantes, de reproducción también asexual, pero justamente pues son de reproducción asexual, porque son bastante más tardíos, no tuvieron mucha difusión, pero son materiales muy interesantes. Y este es el común, el romanesco, que es de muy buena calidad, realmente es de muy buena calidad. Yo tengo un productor acá en la zona que sigue haciendo este, porque dice que es el que más vende en el mercado, pero tiene, digamos, todos los inconvenientes que yo les dije antes de la reproducción asexual. Y después ya tenemos materiales, que son estos, que son los híbridos, que la ventaja que tenemos es que nosotros hoy nos decidimos y mañana podemos conseguir semillas.
en este caso desde Lopal. Estos materiales son todos de una empresa, no hay muchas empresas disponibles para comprar alcaucil. Tenemos los materiales de esta empresa, y ahora hay otra que está entrando con algunos materiales, pero lo más común es esta. Este es el opal, que es un material muy interesante, porque es bastante precoz, tal vez no tenga muy buena calidad, pero como es precoz, al principio se vende muy bien. Después podemos tener este, que es verde, que es el Symphony. Después este material, que es el madrigal, que es muy interesante, como verde es muy interesante, y es muy interesante porque se adapta muy bien a la industria. En cuanto a los precios, como cualquier producto hortícola, cuando hay más oferta, el precio baja, y cuando hay menos oferta, el precio aumenta, como todo cultivo hortícola, y la época de producción más importante es entre julio, digamos, fíjense que los precios más bajos están agosto, septiembre, octubre, y en noviembre ya deja de producir. O sea, el productor que puede tener alguna precocidad en mayo, junio, logra muy buen precio, ¿está? Y después, por supuesto, el precio empieza a disminuir a medida que empieza a entrar más cantidad al mercado. La forma de consumo, ¿cómo lo puedo consumir? Lo puedo consumir en fresco, ¿está? En todas sus formas de consumirlo en fresco. Lo puedo consumir en conservas, ¿está? Como corazones, fondos, medio corazón. Pero acuérdense que el corazón es el receptáculo con el pedúnculo y las brácteas más internas. Eso es el corazón. Después del fondo es solo el receptáculo. Acá les muestro unas fotos en aceite, en algunos tipos de conservas. Bueno, esto es en Italia, pero pueden ser en pasta. Hay infinidad de formas, no sabemos realmente consumir el alcaucil, hay infinidad de formas de consumirlo. Esta es una tendencia muy importante, de hecho en Europa es muy importante esto, que es en cuartos congelados. El congelado de alcaucil es muy interesante para todo lo que sea fábricas de pastas, sandwicherías, pizzas, etcétera. Se consumen en Europa se consume mucho congelado, y es una forma de tenerlo disponible en distintas épocas del año, porque es muy estacional la cosecha. O sea que la mayoría de nosotros consumimos alcaucil agosto, septiembre, octubre, y después no porque no hay muchas formas de que en Argentina se conserve, salvo alguna conserva en aceite. Acá lo ven de nuevo congelado, otros tipos de congelado. Otra cuestión muy interesante en alcaucil es toda la parte de esencias, digamos, de sustancias que se le pueden sacar al alcaucil. De hecho, con eso se hace casi todos los hepatoprotectores, que están hechos con extractos de alcaucil. Del alcaucil se pueden extraer cinarina, flavonoides, ácido clorogénico, lactona, que se utilizan para disminuir el colesterol, los triglicéridos, antioxidantes, hepatoprotectores, bueno, cantidad de cosas que se hace a través de esos compuestos químicos. El famoso aperitivo espinar, que está hecho con alcaucil. Y acá, para terminar, les muestro unas fotitos nada más de las industrias que hay en otros países. Fíjense cómo llega a granel ese alcaucil, ingresa a la planta, en contenedores grandes. Una vez que ingresa a la planta, eso se clasifica. En muchos casos se le da un escaldado, algunos escaldan antes de pelar y otros después de pelar. Estas son las máquinas que pelan, que son unas fresadoras, que lo pelan y con esta, de esta manera obtienen el corazón. Ahí tienen los corazones ya listos, y eso se le da el destino, ya sea en conservas, congelados, o sea, todo lo que fuimos charlando. Bueno, eso es un poco lo que yo tenía para contarles. Voy a dejar de compartir, así podemos hacer preguntas. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Realmente ha sido
una exposición amplia y muy completa. Y tenemos varias preguntas que hemos recogido en el chat, así que voy a comenzar a consultarte. Mire, consulta Norma sobre la compra de plantines. ¿Dónde se pueden conseguir plantines para comenzar un cultivo del caucil? No sé bien si la pregunta irá referida a plantines provenientes de semilla o hijuelo, porque muchas veces a los hijuelos hay gente que le dice plantines. Voy a tratar de responderle las dos cosas. Si es posible, gracias. La venta de hijuelos nunca se había generado, porque el productor normalmente no vendía hijuelos. Los hijuelos, o sea, él tenía las plantas, hacía hijuelos y los trasplantaba en su propio campo. Hace unos años, a raíz de las semillas son de muy alto costo, a raíz del costo de las semillas se empezó a difundir que algunos productores vendían hijuelos. O sea que si uno quiere conseguir hijuelos, tiene que contactar con un productor que tenga y que venda los hijuelos. Eso por un lado. Y si es un plantín proveniente de una semilla, hay que contactarse con alguna empresa productora de plantines que tenga posibilidades de hacerlo. Lo que pasa es que normalmente viene de a 1000 semillas el envase. El envase más chico es de 1000 semillas. Es costoso, entonces normalmente la empresa productora de plantines no hace por las dudas que alguien le vaya a comprar. Normalmente son por encargo. ¿Está? Y eso en la zona de Rosario hay gente que vende la semilla y a su vez hace el plantín o cualquier cosa. Por ahí después podemos dejar mi mail y depende de qué zona sea, tratar de, digamos, de vincularlo con alguien que le pueda proveer plantines. Perfecto, muchísimas gracias. Consultan también acerca de requerimientos del cultivo. No especifican una etapa concretamente, pero sí requerimientos en nitrógeno, fósforo y potasio. Si podés dar algunos valores o acercar algunos. Valores no, porque depende del tipo de suelo, depende de la zona, depende del material que sea. Realmente no se podría dar una receta de eso. Son cultivos que tienen una gran masa vegetativa, o sea, esa masa vegetativa hay que abastecerla. Pero para que se den una idea, los productores normalmente comienzan con una buena aplicación de base de algún tipo de cama de pollo, ¿está? O sea que digamos, el suelo quede bien mullido para digamos, estar después 4 años en el mismo lote, y después hacen aplicaciones en función de los análisis de suelo, de los requerimientos del cultivo. La verdad que dar una receta de esa no sería lógico, hay que verlo en cada situación. Perfecto. Mira, también preguntan sobre si tenés experiencia en fertilización orgánica para este cultivo. No. Como yo les decía, normalmente se utiliza todo lo que sea estiércoles, digamos que obviamente hay que tener cuidado con el compostado, que se hace eso previo, o sea, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas y todo, debemos tener cuidado con eso. Normalmente se hacen aplicaciones de eso. Acá se están, algunos productores están usando algunos productores productos biológicos, pero digamos, es incipiente. Por supuesto que se puede manejar y hay que ir viéndolo. No les podría decir de uno en particular ni recomendarles uno, porque también el espectro de utilización de eso es muy grande. Perfecto. Mira, y la siguiente pregunta está referida a si podés dar algún precio medio en el mercado de Rosario. ¿Precio de plantín o precio de venta? Precio del producto final. Acá creo que este año, lo último que hablé con los productores, porque aparte el precio es totalmente distinto cuando arranca el cultivo, tiene un precio altísimo de venta y empieza a bajar hasta hoy, que hay mucho porque ya se está perdiendo calidad. Creo que los productores me habían hablado de que podía, este año podría más o menos tener un promedio de 300 pesos la docena, promedio. Eso quiere decir que empezó a muy alto precio al principio y terminó a muy bajo precio después, pero promedio me habían hablado de eso. Obviamente como todavía no terminó la cosecha, habrá que sacar el promedio después, pero en promedio habían vendido eso más o menos. Perfecto, pero creo que como orientación para quien hace la pregunta está respondida.
Y luego otra pregunta es si tuvieras que aconsejar a un productor que se inicia en este cultivo y prácticamente sin experiencia, ¿qué aconsejarías? ¿Qué tipo de reproducción? ¿Asexual o comenzar directamente con plantines de semilla? Yo en realidad, si van, las semillas son costosas. Más o menos, yo no quería dar precio, pero para que se den una idea, más o menos la semilla está, siempre está igual, más o menos está alrededor de $420, $430 las 1000 semillas. Y para una hectárea se necesita más o menos 8000 plantas en los materiales estos híbridos. En los materiales, en los otros un poquito más, pero en los híbridos 8000 plantas, entre 8000 y 9000 plantas por hectárea. Si pueden iniciarse de semillas, siempre es mejor tener una buena planta madre y después de ahí pueden ir reproduciendo y sacando hijuelos. Si no pueden por una cuestión de costos y pueden conseguir hijuelos, también se puede, o sea, no es una limitante. Si pudieran empezar con un buen material, tener un buen stand de plantas madre, siempre es mejor. De acuerdo. Y la siguiente pregunta que tenemos en el chat es, ¿cuál es la fecha de trasplante más apropiada? Bueno, es muy amplia la respuesta. No es que sea muy amplia, yo te lo puedo decir lo que es más interesante para mi zona. Uh-huh. En nuestra zona, la plantación más importante se hace en marzo. ¿Está? Ya sea que se sacan los hijuelos, en marzo, o sea, si hay que sacar hijuelos, la plantación es marzo-abril, porque a veces no, los productores no pueden sacar los hijuelos tan temprano. Si yo hice de semilla, lo ideal sería que fin de enero estamos haciendo hacer el plantín para trasplantar a principios de marzo. Cuanto más temprano plante, más posibilidades hay de que tenga producción ese año, lo más temprano posible. Si yo planto en otra época de plantación, sobre todo cuando es de semilla, otra época de plantación interesante es octubre del año anterior. ¿Está? Si yo planto en octubre del año anterior, voy a tener más precocidad el año siguiente. Pero ¿qué pasa? Esa planta que planté en octubre tiene que pasar el verano en el campo. Y pasar el verano en el campo, en nuestra zona, que hay temperaturas bastante altas y demás, requiere muchos cuidados de riego, de fertilización y demás, que no todos los productores lo pueden hacer. Entonces, si no van a poder cuidar bien esa planta que plantaron en octubre, mi recomendación es plantar en marzo. Pero bueno, esas son las fechas que se manejan. Perfecto. Mira, tenemos algunas otras preguntas referidas en este caso a suelos. Preguntan si es posible obtener producción en todo tipo de suelos, particularmente en tierra colorada como la de Misiones. La verdad que nunca probé en tierra de Misiones, habría que probarlo. También Misiones, por ahí el tema de la temperatura, sea una limitante, juntar las horas de frío, habría que probarlo. No conozco a nadie que esté haciendo tan en el norte, digamos. No tanto por la tierra colorada, sino por las cuestiones climáticas habría que probarlo. La verdad que no lo sé. No lo puedo. Es un cultivo bastante plástico en cuanto a suelos, es bastante resistente a la salinidad, pero no sabría decirlo porque nunca supe de nadie que lo haya hecho ya. Perfecto. Cristina, muchísimas gracias. Queremos agradecerte desde el Grupo Hortícola y de toda la experimental tus aportes y acompañarnos nuevamente en las jornadas hortícolas. Así que agradecemos también todas las respuestas y bueno, dejaremos tu correo electrónico para si hay alguna pregunta más puedan comunicarse por esa vía. Muchísimas gracias por tu participación. Perfecto, la agradecida soy yo y por supuesto quedo a disposición para, a veces en una charla así cortita no se pueden evacuar todas las cosas, así que quedo a disposición si necesitan algo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Cristina. Hasta luego. Bueno, a continuación vamos a dar la bienvenida nuevamente al coordinador del programa de hortalizas, flores aromáticas y medicinales, al doctor Daniel Kirschbaum, en este caso como disertante en el tema de frutilla, manejo de cultivo y variedades. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos también.
y cuando quieras. Bueno, gracias Beatriz, vamos compartiendo pantalla. Perfecto. Ahí está. Se ve muy bien. Bueno, gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir algunos conocimientos sobre el cultivo de frutilla, algunas experiencias que pueden ser muy útiles para, sobre todo para Entre Ríos, ya que en Entre Ríos el cultivo de frutilla no está todavía muy desarrollado, pero están rodeados de zonas que son muy importantes en producción de frutilla. Tienen Coronda en la vecina provincia de Santa Fe y tienen, por otro lado, la zona de Salto en Uruguay. Así que, bueno, creo que tienen todas las condiciones como para que este cultivo se desarrolle con más intensidad en Entre Ríos y particularmente en Concordia. Bueno, como para tener una idea de la importancia que tiene la frutilla en el contexto productivo mundial, en el mundo hay alrededor de 9 millones, se producen alrededor de 9 millones de toneladas de frutilla en unas 400.000 hectáreas, en una superficie de 400.000 hectáreas. La tendencia productiva es creciente en los últimos 5 años y esto de la pandemia del COVID impulsó mucho el consumo de frutilla, por lo cual se espera un aumento del consumo y en consecuencia de la superficie plantada y de la producción. El principal productor mundial es China, con prácticamente un tercio del total mundial, seguida por Estados Unidos, México, Turquía, Egipto y España como los principales países productores. En total hay 80 países del mundo que producen frutilla, y Argentina está bastante alejado, digamos, de estos valores, ya que la producción en nuestro país es mucho más acotada, como lo vamos a ver enseguida. Estos son los datos de la superficie cultivada en nuestro país para este año, y es destacable que la superficie aumentó con respecto a los años anteriores. Veníamos en 1.400, 1.500 hectáreas, y este año estamos aproximadamente en las 1.700 hectáreas, lo cual es bastante interesante. Y es por esto que yo les decía recientemente, el año pasado aumentó mucho el consumo, y eso con buenos precios, y eso traccionó para que este año se plante y se produzca más. Entonces tenemos, como siempre, las tres principales provincias productoras, que son la provincia de Buenos Aires, que tiene dos zonas importantes de producción, que es todo el cinturón verde de Buenos Aires, La Plata, con 550 hectáreas, y luego están las provincias de Santa Fe, donde tenemos la ciudad de Coronda, que es la capital de la frutilla, con casi 450 hectáreas, y bueno, en tercer lugar Tucumán, con 435. El resto está distribuido entre varias provincias. En el norte además se destaca Jujuy, en el NEA se destaca por supuesto Corrientes, aunque también hay algo de producción en Misiones. Habíamos dicho que hay algo en Entre Ríos, hay también algo de frutilla en Chaco, y después tenemos la Patagonia, en donde se produce en todas las provincias, pero la que tiene peso como provincia productora realmente es la provincia de Neuquén. De acuerdo al clima que tiene nuestro extenso país en las distintas regiones, podemos dividirlo en tres regiones
productoras en general, de acuerdo a la época del año en la que se produce la frutilla, condicionada por estas diferencias climáticas que mencioné recientemente. Entonces tenemos la región norte, que estaría arrancando desde la provincia de Santa Fe hacia el norte del país, la región centro, que es básicamente el cinturón hortícola de la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Florencio Varela, General Rodríguez, y podríamos incluir a Córdoba. Y después tenemos la región sur, que involucra la Patagonia, la zona de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, arrancando desde Mar del Plata hacia el sur, y la provincia de Mendoza, en la zona del Valle de Uco, que por sus características climáticas hacen que se agrupen en esta región sur. Y la región sur se caracteriza por la producción de frutilla en verano y otoño, ya que los inviernos son muy rigurosos y los veranos son frescos, entonces esa ventaja se aprovecha para producir frutilla en verano y en otoño. En contraste, la región norte, en el norte la producción es básicamente invierno-primaveral, arrancando a fines de mayo y extendiéndose prácticamente hasta diciembre. Y la región del centro, que es un poco un híbrido entre las otras dos regiones, en donde se destaca la producción estacional, es decir, la producción de primavera. Hay muy poquita producción de verano y luego hay de nuevo un pequeño pico productivo en el otoño. Es importante entender cómo funciona. Yo me voy a referir al sistema de producción del norte del país, básicamente, que es con plantas frescas. Hay dos tipos de plantas de frutilla, la planta fresca y la planta frigo. La planta fresca es la que se cosecha de los viveros a partir de fines de marzo hasta los primeros días de mayo, y es una planta que debe cosecharse y plantarse inmediatamente. A diferencia de la planta frigo, que se cosecha en pleno invierno, entre junio y julio, es una planta dormida que se cosecha y se guarda en cámara de frío para plantarla en los meses de primavera o verano. Entonces, yo había mencionado que me parecía que en Entre Ríos andaría bien el sistema de producción similar al de Coronda o al de Salto en Uruguay, que es con planta fresca. Me voy a centrar en este sistema. Para obtener una planta fresca, los viveros se realizan principalmente en la Patagonia, en la provincia de Chubut, con la plantación de las plantas madres, que se realiza alrededor del mes de octubre. Esta temporada de vivero se extiende hasta fines de marzo, que es cuando se arrancan los primeros plantines de las variedades tempranas principalmente, y se extiende esta cosecha de plantines hasta los primeros días de mayo, o a veces hasta mediados de mayo, que es cuando se cosechan las variedades más tardías, las plantas de las variedades más tardías. Y como les mencioné recién, estas plantas son cosechadas y deben ser enviadas inmediatamente a las zonas de producción de frutas, siguiendo una cadena de frío. Deben mantenerse a temperaturas lo más bajas posibles, por encima de cero, desde que se cosechan, durante el transporte y hasta el momento de la plantación. La plantación es en la zona norte del país. Imagínense que son plantines que arrancamos de la Patagonia, donde ya está entrando el otoño con muy bajas temperaturas desde mediados de marzo, y la llevamos a regiones del norte donde podemos llegar a tener fácilmente 40 grados debajo del mulch de plástico negro. Entonces,
Este es un momento de estrés muy grande para la planta, por lo cual el vigor de estos plantines es fundamental y se logra hasta el momento solamente en los viveros que están al sur del paralelo 42, sobre todo en la provincia de Chubut, como les mencioné recién. Desde el momento de la plantación comienza el ciclo de producción de fruta, que es esta línea roja que estamos viendo acá, y las variedades más tempranas que fueron plantadas a fines de marzo comenzarán a producir desde mediados de mayo, fines de mayo, continuamente hasta el mes de diciembre, en general estoy hablando. Bueno, en esta charla también nos vamos a referir a las variedades y vamos a ir hablando de las variedades en distintas partes de la charla cuando sea necesario. En frutilla, en general, tenemos tres tipos o tres grupos de variedades según su respuesta al fotoperíodo, es decir, a la duración del día o a la cantidad de horas de luz que tiene el día. Así tenemos las variedades de día corto, que requieren para florecer fotoperíodos inferiores a las 14 horas. Estas variedades son ideales para la producción en otoño, invierno y primavera, porque es el momento del año en que tenemos fotoperíodos cortos con esa cantidad de horas de luz. Algunos ejemplos de estas variedades, por ejemplo, Benicia, Camino Real, Sabrina, Petaluma, Ruby Gem, por mencionar algunas. Después vamos a ver con más detalle las variedades. Y por este motivo, como son para producción de otoño, invierno y primavera, nos estamos refiriendo básicamente a la región norte del país. Es decir, las variedades de día corto se usan casi exclusivamente en la región norte del país. Son para producción desde fines de otoño hasta fines de la primavera. Otro grupo importante de variedades son las variedades de día neutro. Estas variedades son indiferentes al fotoperíodo para florecer. Es decir, florecen independientemente si los días son largos o son cortos. Y en este caso son las temperaturas las que van a permitir que la planta florezca o no. Cuando las temperaturas son demasiado altas, estas plantas van a dejar de florecer, y cuando son demasiado bajas también. Estas plantas son ideales para la producción de fruta en regiones con veranos frescos. El verano implica que son fotoperíodos largos en donde las variedades de día corto no funcionarían porque no florecerían. En cambio, estas variedades de día neutro, al ser indiferentes al fotoperíodo, pueden florecer perfectamente en el verano, y si los veranos son frescos, expresan su mayor potencial. Ejemplos de estas variedades son Albion, Monterrey, Cristal, San Andrea, Sweet Anne, entre otras. Esta característica de ser de día neutro y de ser indiferente al fotoperíodo también les permite ser cultivadas en el norte del país. De hecho, la variedad San Andreas, que es de día neutro, en este momento es una de las variedades más cultivadas en la región norte del país. También es muy cultivada en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, en la región sur del país. Por otro lado, hay un tercer grupo de variedades que son las de día largo, que requieren fotoperíodos largos para florecer, mayores a 16 horas, y son variedades que tienen escasa importancia comercial. Solo se cultivan en los países nórdicos, en Europa, y no se utilizan en Argentina. Bueno, acá tenemos un cuadro que muestra gran parte del espectro varietal de frutilla de Argentina. Hay bastante más
que las que se mencionan acá, y todos los años están apareciendo variedades nuevas. En el grupo de las variedades de día corto, por ejemplo, tenemos Benicia, Camino Real, Fronteras, Merced, Petaluma, Early Bright, Sahara, Fortuna, Splendor, Ruby Gem, Rábida, Rosiera, y podría mencionarles otras como Sabana, Safari, etc. Y como les digo, este espectro varietal se va enriqueciendo continuamente. Y en el grupo de las de día neutro tenemos Albion, Aromas, Cabrillo, Monterrey, San Andreas, Florida Beauty, Cristal y Sweet Anne, entre otras. Cada una tiene características diferentes en cuanto a su precocidad, a su resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, en cuanto a calidad de fruta. Y en función de eso, uno las elige. Bueno, como sabemos, el cultivo de frutilla puede realizarse a campo, o sea, a cielo abierto y bajo cobertura. Bajo cobertura pueden ser coberturas permanentes como invernaderos. Acá estamos viendo a la izquierda abajo una foto de producción de frutilla en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Tenemos y otros tipos de coberturas que son semipermanentes, que pueden ser los microtúneles, como vemos acá arriba a la derecha, y los macrotúneles. Entonces, hay una gran diversidad de opciones para poder producir frutillas en prácticamente todos los climas de nuestro país. Con respecto a los requerimientos de suelo, entrando ya en el cultivo, siempre hablamos de los requerimientos óptimos, pero aclaramos que la frutilla es un cultivo que se adapta, que tiene una gran plasticidad y se adapta a una amplia gama de condiciones de clima, como lo mencionamos recién, y en este caso puntual de suelos. Pero la frutilla para su desarrollo prefiere suelos profundos, de textura media, en donde los suelos francos a franco arenosos son los mejores. Lo importante es que sean suelos bien drenados, porque la frutilla es muy susceptible al anegamiento, la asfixia radicular es muy importante y ocurre cuando no hay un buen drenaje y eso afecta fuertemente al cultivo. También la frutilla funciona bien con baja salinidad y prefiere contenidos de materia orgánica por encima de 2,5%. En general, bueno, hay un rango acá de nutrientes que también es el ideal como para tener una meta a la cual apuntarle cuando estamos realizando un manejo del cultivo y mantener estos niveles de nutrientes. El pH también es importante. La frutilla es un cultivo que le gustan los pH más bien ligeramente ácidos. Se habla de un ideal de 6 a 6,5% 6,5 de pH, pero hay información que demuestra que puede, con tecnología, el cultivo desarrollarse entre pH de 4 a 8,5. Con respecto a los tipos de plantaciones de frutilla, hay una gran variedad. Tenemos desde hileras simples, ya vamos a ver enseguida otra foto, pero acá vamos a mostrar hileras dobles, que son las más difundidas, bordos con hileras dobles, plantación en zigzag o tres bolillo. También tenemos hileras triples, como la foto del medio, y cuatro hileras, como la foto de arriba de la derecha. También hay una gran variedad en el tipo de mulch que se utiliza para cubrir los lomos de frutilla. El más
común que utilizamos en Argentina es el color negro. En la zona de Mar del Plata y en la Patagonia se utiliza mucho el de color blanco. Pero hay otras variantes que se usan en otros países, por ejemplo, acá abajo al medio el color verde, arriba al medio el color gris humo y el polietileno transparente en la foto de arriba de la derecha. Además, la frutilla también se cultiva sin mulch en lo que se llaman los lomos enmarañados, que son sistemas de producción que se utilizan mucho en el norte de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, siguiendo con una cronología, digamos, de la implantación de un cultivo de frutilla, vamos a hablar un poco ahora de la fertilización de base y del agregado de materia orgánica antes de realizar la plantación. Los fertilizantes de base tienen por finalidad abastecer de nutrientes al cultivo en etapas iniciales. Es importante el tipo, la cantidad, el momento de aplicación y la ubicación de los fertilizantes, y son factores que hay que tener en cuenta. Para la precisa determinación de las cantidades a aplicar, es indispensable contar con un análisis de suelo. Ese debe ser el punto de partida de la fertilización. Como fertilizantes de base se utiliza en frutilla preferentemente triple 15, fosfato diamónico, superfosfato triple de calcio y sulfato de magnesio. Como verán, el fósforo está presente en la mayoría de estas sales y de hecho el fósforo es el principal fertilizante que se debe colocar como abono de base, por ser de lenta disponibilidad, de lenta solubilización, entonces lo tenemos que ubicar con tiempo en el suelo. Se recomienda hacer la fertilización de base unos 20 días antes del trasplante para que los nutrientes estén disponibles cuando las pequeñas plantas lo necesiten. La profundidad óptima de ubicación de los fertilizantes de base debe estar siempre por 5 centímetros por debajo de las raíces de las plantas, es decir, a una profundidad de 15 a 20 centímetros. No deben estar en contacto con las raíces porque se producen quemaduras. Y la materia orgánica fundamental puede incorporarse como enmiendas orgánicas o abonos verdes. Cuando hablamos de enmiendas orgánicas, por ejemplo, mencionamos los estiércoles de distintos animales, o también por la incorporación de abonos verdes, es decir, la siembra de algunas especies como sorgo o maíz, que se incorporarán oportunamente al suelo, para el agregado de materia orgánica. Bueno, una vez preparado el suelo con todas estas recomendaciones, viene la etapa del armado de los lomos. En general se utilizan máquinas alomadoras. Hay una fábrica de alomadoras, un taller metalúrgico emblemático en Coronda, en Santa Fe, que produce estas máquinas desde hace muchos años y se utilizan en todo el país prácticamente. Podemos encontrar alomadoras que hacen un lomo por cada pasada y también que hacen dos o tres lomos pasada. Lo interesante de estas alomadoras es que no solamente construyen o levantan el lomo, sino que también colocan la cinta de riego por goteo y el mulch o plástico negro. También se le puede agregar inyectores para hacer desinfección de suelo, una ruedita marcadora para marcar los lugares donde luego se van a hacer las perforaciones y plantar
los plantines de frutilla. Así que bueno, estas máquinas realmente cumplen una labor muy importante y permiten reducir costos. Bueno, recién mencionamos que las alomadoras podían tener inyectores para aplicar desinfectantes de suelo. En Argentina todavía se utilizan bastante los desinfectantes de suelo en frutilla y son productos que se usan sobre todo en zonas donde el cultivo de frutilla se viene realizando sobre el mismo suelo desde hace muchísimos años o en zonas que también hacen otros cultivos hortícolas que tienen plagas o enfermedades comunes con la frutilla, pero el denominador común es el uso intensivo de esos suelos desde hace muchos años. Entonces, en esos suelos podemos esperar una alta carga de hongos, sobre todo de hongos del suelo, que pueden producir daños en la frutilla. Y la otra función de los desinfectantes de suelo importante es el control de malezas. Sin embargo, el enfoque actual del manejo de los cultivos es tender a recuperar el equilibrio ecológico del suelo. Ese equilibrio entre la microbiota benéfica y fitopatógena. Y crear condiciones físicas y químicas en el suelo que sean favorables para el cultivo. De esta manera vamos a evitar problemas de estrés en la planta que la hagan propensa al ataque de enfermedades y plagas. Es decir, el enfoque es un enfoque de sistema y vamos a tratar de fortalecer la planta para que no tengamos que estar utilizando productos para que se defienda de los factores abióticos y bióticos adversos. En un sistema de manejo integrado del cultivo, se prefieren las alternativas como rotación del cultivo, la solarización, el uso de variedades resistentes, por ejemplo, y utilizar como primera instancia o elegir en primera instancia o decidir utilizar desinfectantes de suelo. Los fumigantes o esterilizantes de suelo más utilizados en Argentina en frutilla son actualmente la cloropicrina, el agrocelone, todavía se utiliza el bromuro de metilo, que ya está prohibido, y el metansodio. Sin embargo, hay una gran superficie actualmente que ha dejado de utilizar estos productos desinfectantes de suelo. Bueno, acá continuando ya con el cultivo, estamos viendo cómo se están marcando los lugares donde luego van a ir ubicadas las plantas. Acá vemos una rueda estrellada. Y acá también podemos observar cómo se ve un bordo, un lomo de frutilla. Está la cinta de riego por debajo del plástico, en el medio. En algunos lugares usan, en vez de una cinta, usan dos cintas por cada lomo. Tenemos acá las plantas de frutilla, tal cual como vienen del vivero, a raíz desnuda, con muy pocas hojas. Y estamos viendo acá arriba a la derecha cómo una persona con un quemador va haciendo las perforaciones del plástico en los lugares que había marcado antes esa rueda estrellada. Y acá abajo ya vemos una persona que está realizando la labor de plantación. Respecto a esto, vamos a empezar también a diferenciar entre las variedades. Habíamos comentado al principio que hay variedades tempranas, intermedias y tardías que se cosechan del vivero en diferentes oportunidades y que deben ser plantadas inmediatamente. Bueno, así tenemos las variedades tempranas, como por ejemplo San Andrea, Festival, que se cosechan a fines de marzo, principios de abril del vivero y deben ser plantadas
a los pocos días después de cosechadas, es decir, la primera, fines de marzo, la primera semana de abril, esto que está con rojo, es la fecha ideal de plantación de las variedades tempranas. Luego, las semanas intermedias del mes de abril sería para la plantación de las variedades intermedias, por ejemplo, Benicia, Petaluma, Merced, Sabrina. Y las variedades tardías se arrancan también más tarde del vivero, por ejemplo, Camino Real y Fronteras, estarían plantando la última semana de abril o la primera semana de mayo. Y esto después va a influir en el calendario de cosecha y vamos a ver cómo las variedades tempranas empiezan a producir, por ejemplo, a fines de mayo, principios de junio. Las variedades intermedias arrancan desde mediados de junio en adelante y las variedades tardías arrancan con su producción desde mediados de julio en adelante. Bueno, esto de los lomos de frutilla ya lo habíamos mencionado recién, las plantas van en zigzag o al tres bolillos, en general la distancia de plantación entre plantas es de 30 centímetros y también entre filas 30 centímetros. Hay variedades a veces menos vigorosas que se pueden plantar a distancias menores y también si nosotros nos retrasamos mucho con las fechas de plantación, la distancia entre plantas tiende a disminuir porque el desarrollo de la planta no va a ser tan grande como si hubiéramos plantado en fecha. Entonces, pero en forma general podemos decir que se planta a 30 centímetros entre plantas y entre filas. La altura de los lomos debe ser de alrededor de 40 centímetros y la distancia entre centro y centro de cada lomo de 1,20 m, 1,30 m. Es muy importante la profundidad cuando ubicamos el plantín en el hoyo de plantación, que no queden raíces por arriba de la línea de plantación y que la parte aérea de la planta no quede demasiado enterrada. Entonces, acá hay una línea, la línea correcta, que es justo donde, en la parte inferior de la corona, es la que debe estar por debajo del suelo y todo lo demás por arriba. Lo otro importante es no doblar las raíces ni retorcerlas al momento de plantar, y si resultan ser demasiado largas, podemos podar el extremo de las raíces, siempre y cuando mantengamos una masa radicular de alrededor de 10 centímetros. Esto es para facilitar el trasplante y evitar que las raíces se doblen al plantarlas. Bueno, luego tenemos una serie de labores culturales, principalmente la eliminación de malezas, y nos estamos refiriendo principalmente a las malezas que salen en el hoyo de plantación al lado, alrededor de las plantas de frutilla. Las malezas crecen mucho más rápido que las plantitas de frutilla y van a tender a taparlas, a cubrirlas, entonces están compitiendo por luz, por agua, por nutrientes, y la tolerancia de malezas en el hoyo de plantación es cero. Cada 3 o 4 días hay que hacer una pasada y se las elimina a mano con cuidado para que al extraerlas no arranquemos la planta de frutilla. También son importantes las malezas que pueden crecer entre los lomos o en la trocha. Pero bueno, para eso ya tenemos, podemos usar herbicidas o realizar labores culturales manualmente, las podemos eliminar. Pero estas que crecen en los hoyos de plantación son tolerancia cero. Lo otro que debemos realizar es la poda de estolones. Las plantas de frutilla, a pesar de que están en un periodo de producción de fruta, producen estolones, que son hijuelos, que es la forma de propagarse agámicamente que tienen las frutillas, y en condiciones de altas temperaturas van a tender a producir estolones en las zonas de producción de fruta. Entonces, a estos estolones los tenemos que eliminar continuamente porque para su formación la planta consume fotosintratos y nutrientes que compiten con la producción de fruta, es decir, estamos quitándole
alimentos a la parte productiva si es que permitimos que los estolones se desarrollen. Y lo otro importante es eliminar las hojas viejas y enfermas a lo largo de todo el ciclo productivo, porque allí se alojan las arañuelas, por ejemplo, los ataques de arañuela roja, que es la principal plaga, comienza por las hojas viejas, y bueno, y enfermas, porque las enfermedades se pueden propagar de una planta a otra a través de estas hojas. Con respecto al riego, ya mostramos recién, el riego es por goteo, se utilizan generalmente cintas con goteros a 20 centímetros de distancia, con un caudal de un litro hora por goteo. La cantidad de cintas de riego por lomo puede ser una o dos, dependiendo del tipo de suelo. Lo importante es mantener siempre el suelo a capacidad de campo y que los riegos sean cortos y seguidos y no largos y con frecuencias bajas. Entonces, riegos cortos y seguidos. Y también hay que aprovechar cada riego para aplicar los fertilizantes, que por supuesto deben ser hidrosolubles. La calidad del agua es muy importante. Dijimos que la frutilla no tolera las conductividades eléctricas altas, entonces aguas con baja salinidad, bajo contenido de sodio, cloro y boro. Y ser agua, por supuesto, agua limpia, libre de patógenos que puedan causar enfermedades a las personas. Acá podemos observar el comportamiento de distintas variedades y empezar a ver otras características de las mismas que vamos mencionando de a poco a lo largo de la charla. Esto es un ensayo del año pasado en Famaillán, Inca Famaillán, en Tucumán, con 8 variedades de frutilla. Y estamos evaluando la precocidad, que es el gráfico de la izquierda, donde podemos ver que en este conjunto de variedades, San Andreas, por ejemplo, es la variedad más precoz, la que produce más gramos por planta o kilos por hectárea en la época de primicia, que va desde el mes de mayo hasta agosto. Y después, en rendimiento total, que es la producción de todo el año, desde mayo hasta noviembre, podemos ver que el orden de las variedades cambia. San Andreas deja de ser una de las principales, porque en realidad no es una variedad muy productiva, sí es una variedad temprana y por eso ocupa el lugar que ocupa en las provincias del norte, porque la producción temprana es la que más precio tiene en el mercado. Pero a lo largo del año esto va cambiando, y por ejemplo tenemos que por ejemplo, Monterrey o Rosiera, que es una de las variedades nuevas, tienen rendimientos mucho más altos, por ejemplo, que San Andreas. Entonces, bueno, acá ya vamos teniendo otra descripción, otra caracterización de las variedades. Siguiendo con esta caracterización de las variedades, acá podemos ver algunos datos de distintas zonas del país. Acá a la izquierda tenemos un cuadrito de la zona de Coronda, de información cedida por la ingeniera María del Huerto Sordo, del INTA de Santa Fe, de Coronda. Y podemos ver también la precocidad de las variedades. Estos son los días desde plantación hasta que entran en producción. Y también es interesante porque están en dos sistemas de producción, en macro túnel y en microtúnel. En Coronda se utilizan estos dos sistemas productivos. No existe prácticamente la producción a campo, como puede existir en Jujuy, en Tucumán o en Corrientes. Entonces, acá, por ejemplo, hay variedades, por ejemplo, Sahara, que tiene una precocidad de 55 días en macrotúnel. Y en el otro extremo, por ejemplo, Splendor, que es una variedad de California, de un programa de mejoramiento que se llama Berry Genetics, que tiene como 3 meses, digamos, si comparamos la precocidad con Sahara. Entonces, tiene el doble, prácticamente demora el doble de tiempo en entrar en producción.
Y también es interesante ver cómo hay variedades que se comportan diferentes según sea en macrotúnel o en microtúnel. Es el caso, por ejemplo, de Merced, acá, que dice Merced primera fecha. En macrotúnel tiene una precocidad de 84 días, mientras que en microtúnel una precocidad de 100 días. Entonces, eso también es para indicarles que hay variedades que se adaptan mejor para la producción en macrotúnel y otras que se adaptan mejor a los microtúneles. Así que bueno, todas estas características hay que tenerlas en cuenta antes de elegir las variedades. Otro ejemplo de precocidad, cómo saber si una variedad es precoz o no. Bueno, acá tenemos un ejemplo con tres variedades. Una variedad temprana, que es San Andreas, una intermedia, que es Venecia, y una tardía, que es Camino Real. La temprana va a comenzar a producir en mayo y va a tener una producción importante en junio, julio y agosto. En cambio, una variedad intermedia va a comenzar a producir recién en julio. Puede ser que dé algo muy poquito en junio, pero realmente pegan el salto en julio y con una gran producción en agosto. Y por último, las variedades tardías también arrancan en julio, pero con una intensidad muy baja comparadas con la intermedia, y recién comienzan a demostrar su potencial productivo a partir de agosto o septiembre. Ahí tenemos bien definido, con estos dos gráficos, los grupos de variedades tempranas, intermedias y tardías. Con respecto a la fertilización ya en el cultivo, en general podemos decir que en la frutilla hay dos etapas. Una etapa vegetativa, que es antes del cuaje, y una etapa productiva después del cuaje. Esto es bastante aproximado. En la primera etapa se aplica el 15% de los nutrientes y el 85% restante se aplica en la etapa productiva. En general, tampoco se puede dar recetas, como dijo Cristina recién en la charla anterior, hay muchas situaciones, pero en general podemos decir que en frutilla se utilizan alrededor de 150 unidades de nitrógeno, 100 de fósforo y 350 de potasio por hectárea. Por supuesto, esto hay que ajustarlo con análisis de suelo, con clima, con variedades, fechas de plantación, zona de plantación y miles de otros factores. Pero esto es un valor aproximado. Además de los fertilizantes químicos que mencionamos recién para la fertilización de base, y existen fertilizantes hidrosolubles que son los que se utilizan para el fertirriego, por ejemplo, bueno, el nitrato de potasio, el nitrato de calcio, sulfato de magnesio, el ácido fosfórico, por mencionar algunos, pero desde hace unos años existe una variedad creciente de fertilizantes biológicos o biofertilizantes que se están utilizando cada vez más en el cultivo. En este sentido, se han realizado numerosos estudios que ya han arrojado al mercado una gran oferta de productos en base a bacterias o a micorrizas, por ejemplo, Azospirillum es uno de las bacterias que se utilizan como biofertilizante actualmente. Además, hay un uso creciente de ácidos húmicos y fúlvicos, de consorcios microbianos y de lombricompuesto líquido para aplicar por goteo. Actualmente todo se puede aplicar por riego por goteo porque hay una gran variedad de productos biológicos y orgánicos que ya vienen formulados para utilizar a través del riego por goteo. Esto de los biofertilizantes es muy importante porque uno a veces piensa que bueno, o sacar todo lo químico y usar solamente lo biológico. Y no es, no es que haya dos formas de producir, hay muchísimas formas de producir. Los fertilizantes biológicos son muy importantes,
pueden usarse solo o no, pero en este caso estamos mostrando cómo la combinación de fertilizantes biológicos con químicos producen un gran salto de productivo, un gran salto de rendimiento. Esto significa que nosotros podríamos reducir la cantidad de fertilizantes químicos si la combinamos con fertilizantes biológicos. Respecto a los aspectos fitosanitarios, bueno, hay en frutilla, la frutilla es atacada por muchas plagas y enfermedades. Hay una plaga clave que es la arañuela roja, Tetranicus urticae, que es la principal plaga de la frutilla en el mundo y ataca en épocas secas y con temperaturas medias a elevadas. Succionan el contenido celular, se ubican en la parte de abajo de las hojas, en el envés, producen un amarillamiento porque consumen los fotosintatos, y esto, si el ataque es muy intenso, se reduce la fotosíntesis y la productividad de la planta. En ataques más severos se forman telas, telarañas en las hojas. Y acá vemos el aspecto abajo de una hoja con clorosis por arañuela y en la parte superior, digamos, en el haz de la hoja, si la damos vuelta, vemos este aspecto, digamos, con medio ferruginoso por la presencia de las arañuelas, la tela y por ese aspecto desteñido que tiene la hoja. El problema del control de la arañuela es que no existen acaricidas ideales para su control. La arañuela tiene la capacidad de crear resistencia rápidamente a los acaricidas, entonces los agroquímicos no solucionan el problema. Y el otro problema es que son los tiempos de carencia entre una aplicación y la cosecha. La mayoría de los acaricidas existentes tienen prolongados tiempos de carencia, entonces como la frutilla se cosecha prácticamente todos los días desde que se inicia el periodo de cosecha, es imposible utilizar acaricidas químicos. Pero bueno, tenemos por suerte otras opciones, tenemos manejos culturales, tenemos formas de prevenirla y tenemos, como recién mencioné, para los biofertilizantes una cantidad creciente de bioacaricidas o de bioinsecticidas que se pueden utilizar además de los enemigos naturales, de aprovechar, digamos, los beneficios de los servicios ecosistémicos, de la vegetación que tenemos alrededor, la riqueza, la biodiversidad que tenemos de insectos o de ácaros depredadores, entomopatógenos, es decir, hay una infinidad de herramientas que, por suerte, nos ayudan a mantener estas poblaciones a niveles inferiores a los del daño económico. Bueno, también son importantes los trips y los pulgones en frutilla. Y en cuanto a enfermedades, vamos a destacar dos: el complejo de hongos del suelo, que producen enfermedades en raíces y corona, como la antracnosis, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium, Fusarium, y algunas otras nuevas que se van agregando. Pero en general estas producen marchitamiento, y son producidas en general por hongos que habitan el suelo. Entre las enfermedades también vamos a destacar otra, que es botrytis, que afecta los frutos. Es la principal enfermedad y la que mayores pérdidas en cosecha y post cosecha ocasiona. Con respecto a la cosecha, rápidamente, la madurez comercial se considera cuando la fruta tiene más o menos un 2/3, un 75% de color rojo, y la intensidad el grado de madurez que se va a elegir para cosecharla va a depender del destino de la fruta. Si es para destinos alejados, si no tenemos cadena de frío,
se va a cosechar con menor color rojo, y si es para mercados cercanos o para venta directa en la quinta, la podemos cosechar con color rojo completo. Y también para industria se requiere que sea de color de 100% rojo, y no importa si está un poco pasada de color, se va poniendo opaca, para industria sirve igual. Condiciones ideales para cosechar: los días de lluvia hay que cosechar, pero la fruta no puede ser apta para la comercialización, porque la fruta se ablanda rápidamente, tiene poca vida post cosecha, cuando llueve, cuando se moja. Las ideales son las horas frescas de la mañana, una vez que se ha secado el rocío. Las horas de mayor insolación y calor son las peores para cosechar, por eso en climas subtropicales, en primavera, mitad de invierno en adelante, siempre se cosecha hasta las 10 de la mañana, como tarde. No hay que regar el día previo a la cosecha para evitar el ablandamiento del fruto. No hay que fertilizar tampoco con nitrógeno en forma excesiva. Obviamente no hay que hacer aplicaciones de plaguicidas antes de cosechar, y hay que respetar los tiempos de carencia, etcétera, etcétera. Evitar los golpes, no hay que volcar la fruta. Después que uno la cosecha, la tiene en las bandejas cosecheras para ir, cuando las lleva al galpón de empaque, para clasificarlas, se las vuelca en las cintas transportadoras. Bueno, este volcado debe ser muy, muy cuidadoso. El transporte debe ser rápido, porque la fruta tiene una tasa de respiración muy alta, y si permanece mucho tiempo en el campo a temperatura ambiente o a altas temperaturas, la fruta se va a ir deteriorando si no se enfría rápidamente. Entonces hay que minimizar la exposición al sol. Por eso se recomienda tener sombreado en el campo, y que el transporte también se realice en un acoplado o en un vehículo que tenga sombra. Esto es para que tengan una idea de cómo se distribuye la cosecha en la zona, en una región productora del norte del país. Los porcentajes por mes que se cosechan, hay una producción muy baja, como verán, entre junio y agosto. Hay un pico de producción o golpe muy fuerte en los meses de primavera, septiembre, octubre, y luego la producción cae nuevamente en noviembre, diciembre. Acá es importante hablar de nuevo de las variedades para ver un poco el tema de la calidad de fruta. Acá en este gráfico de arriba, también gentilmente cedida esta información por la ingeniera Huerto Sordo de INTA Coronda. Estas son evaluaciones de este año. Acá podemos ver que los sólidos solubles totales, que es lo que le da el dulzor a la fruta, varían entre las distintas variedades, son distintos. Acá tenemos tres variedades: Splendor, Cristal y Sabana. Y vemos que cada mes el contenido de sólidos solubles totales o los grados Brix varían. Entonces, en la misma variedad, no es el mismo todos los meses. En general, estos tienden a reducirse a medida que avanzan los meses de cosecha. Y, por ejemplo, acá podemos destacar, por ejemplo, la variedad Sabana, que tiene un alto contenido de sólidos solubles totales, por ejemplo, en el mes de agosto. Pero después tenemos la variedad de Splendor, que es la que tiene mayores grados Brix en septiembre y en octubre. Y acá hay otras características de las variedades, como el peso individual, la firmeza, la acidez titulable, y algunos ejemplos de, por ejemplo, el peso individual o el tamaño de la fruta, cómo varía con las variedades. Por ejemplo, en esta comparación, Albion tiene un peso individual mayor que las otras variedades. Con respecto a firmeza, por ejemplo, Festival tiene una firmeza superior al de las otras variedades. En el caso de la acidez, también Albion tiene una acidez mayor al resto de las variedades. Más que nada, esto es para mostrarles que las variedades son distintas y que pueden ser distintas entre un día de cosecha y el otro, así como vemos que entre un mes y otro mes las variedades tienen distintas características. Bueno,
esas características también se pueden dar entre una semana de cosecha y la siguiente, porque llovió, porque no hubo sol, porque se regó de más, porque faltó el agua, etc. Esto varía muchísimo día a día. Para cerrar, les quería mostrar algunas imágenes de Argentina, de la producción de frutilla. Acá arriba tenemos una foto de Coronda en un macrotúnel. La segunda foto de arriba es en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Florencio Varela, donde se utiliza mucho el repique. Se planta la mitad de las plantas en el lomo y la otra mitad se cubre con los hijuelos, con los plantines que producen las plantas originales. Entonces esos productores a veces hacen hasta dos repiques, o sea que utilizan la mitad o la tercera parte de plantines por hectárea de la que se utilizan normalmente. Acá tenemos una foto de Mar del Plata, la tercera de arriba, donde vemos la utilización del mulch de plástico blanco. La última de la derecha de arriba es un cultivo en hoja de pino, en Misiones. La del medio de la izquierda, un cultivo de frutilla en Bellavista, en Corrientes. La del medio de abajo es una producción de frutilla en Perico, en Jujuy. La de abajo a la derecha es en la departamento Lules, en Tucumán. Y la de abajo a la izquierda en Neuquén, donde se pueden ver las típicas cortinas de álamos, barreras de álamos atrás. Así que bueno, esto es básicamente lo que tenía para contarles. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Daniel, muchísimas gracias por toda la presentación, la valiosa información que has compartido y seguramente que va a ser muy utilizada por muchos productores, no solo locales, sino todos los que están compartiendo en este momento la jornada y los que la verán posteriormente. Antes de pasar a las preguntas, quería ampliar un poco acerca de tu formación, que omití y te pido disculpas al comenzar la charla, que sos egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, donde has obtenido el título de ingeniero agrónomo. Luego tu formación de posgrado se situó en horticultura, adquiriendo el título de máster en la Universidad de Florida, y el doctorado lo realizaste en la Universidad de California, Davis, ambos en Estados Unidos. Que sos investigador y jefe del grupo de hortalizas, flores y aromáticas de la estación experimental INTA Famaillá de Tucumán, y que además del cultivo de frutilla, como nos has presentado tan ampliamente, tu trabajo se centra también en cultivos como arándano, hortalizas convencionales y no convencionales, en los aspectos de manejo integrado de plagas y enfermedades, fertilización biológica, ecofisiología e ingeniería del cultivo. Así que bueno, muchísimas gracias por toda esta presentación. Y mira, una de las preguntas que nos han dejado en el chat es referida a los aspectos que comentaste sobre la desinfección de suelo y la importancia que tiene esto para el cultivo de frutilla, y es acerca de, ¿tenés experiencia en la práctica de biosolarización para este cultivo? Sí, gracias, está muy buena la pregunta. Biosolarización en frutilla, no tengo conocimiento de que se esté haciendo actualmente en Argentina, por lo menos a nivel comercial, de productores medianos a grandes, por ahí algún pequeño productor sí. Sí, lo vi haciéndose en cultivos en invernadero, de otras hortalizas, de pimiento, por ejemplo, donde se hace la biosolarización. Lo que sí estamos haciendo nosotros en INTA Famaillá es una especie de solarización que consiste en armar los lomos en el mes de noviembre del año anterior, digamos, porque nosotros plantamos en marzo, abril, como les había mencionado, en la zona norte del país. Entonces armamos los lomos y los regamos permanentemente durante todo el verano. Los veranos tienen temperaturas muy altas, entonces llegamos a tener temperaturas de solarización
debajo de los lomos, y con eso conseguimos reducir prácticamente a cero los problemas de hongos del suelo y los problemas de malezas. Manteniendo el suelo húmedo y con alta temperatura, a pesar de que el plástico es negro, pero son casi 4 meses en esas condiciones, con temperaturas ambientales muy altas, entonces eso nos permite arrancar un cultivo con una carga de malezas y de patógenos del suelo muy baja y con un costo cero, digamos, porque lo mismo hay que armarlos a los lomos en el otoño, y de paso esto nos ayuda a poder plantar a tiempo, porque muchas veces hay muchas lluvias en la época de plantación y es imposible entrar al campo a preparar el suelo y a armar los lomos. Entonces, si los tenemos armados desde antes, también estamos contribuyendo a poder plantar en tiempo y forma. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta respuesta. Y la siguiente pregunta se refiere a fertilización, y es si la incorporación de biofertilizantes con alto contenido en materia orgánica, como pueden ser ácidos fúlvicos o húmicos, puede incrementar la acción de otros microorganismos como tricodermas presentes en el suelo. Realmente no lo sé, no lo sé. No estudié nunca esa parte. Sí hicimos ensayos con tricoderma. De hecho, una colega nuestra, ex compañera de FAMAIYA, Natalia Meneguzzi, que está ahora en IPAVE, comenzó con esta línea de trabajo con tricoderma en FAMAIYA, ahora lo está desarrollando en Córdoba, tiene cepas locales, pero en general yo diría que cualquier, digamos, cualquier manejo del suelo que se haga con productos, productos orgánicos, va a ser más favorable para tricoderma que cuando utilizamos fertilizantes químicos. Así que, porque cuando se usan fertilizantes químicos en frutillas, se usan grandes cantidades y el nivel de pH, de conductividad eléctrica que tiene el suelo, puede ser restrictivo para el desarrollo de tricoderma. Perfecto. Y la siguiente, dado que hay muchos productores aquí en Concordia que han comenzado con parcelas todavía chicas de cultivo, pero sí quieren ampliar la producción local, algunas recomendaciones muy generales que puedas darle como para incentivar a este proceso de aumentar la producción. Bueno, celebro que estén interesados y que esa actividad tenga un impulso. La verdad que Concordia tiene condiciones para producir muchas hortalizas, bueno, incluida la frutilla, y está bueno aprovechar esto. A ver, la limitante en frutilla, bueno, a ver, por un lado son las temperaturas, las temperaturas invernales. Utilizar coberturas tipo microtúneles o mantas térmicas, que son relativamente coberturas baratas y estacionales, quizás durante que cubran el cultivo durante 2 meses, puede hacer una diferencia importante en la producción. Si pueden incorporar los macrotúneles que usan en Coronda, sería fabuloso, porque la verdad que el rendimiento que dan, que permiten obtener los macrotúneles, después pagan la inversión a lo largo del tiempo. El otro tema es la preparación del suelo. Es fundamental la preparación del suelo, que el suelo permita el desarrollo de las raíces. Como dije, la frutilla es muy sensible al anegamiento, a la acumulación de sales. Entonces, tener lomos con suelo bien mullido, de una buena altura para que las raíces puedan desarrollar en profundidad, para que tengan un buen drenaje. El contenido de materia orgánica, fundamental, no manéjense con un 3% como mínimo, eso los va a ayudar y les va a asegurar un rendimiento y una sanidad importante del cultivo. Plantines de buena calidad,
plantines, siempre uno trata de conseguir plantas de distintos viveros para asegurarse, para amortiguar alguna eventualidad de que algún vivero en ese año particular tenga algún problema de sanidad y los plantines no estén muy buenos. Las variedades, si van a apuntarle a la producción de invierno, producción de primicia, también elegir variedades tempranas, que por ejemplo, bueno, mencionamos algunas, San Andrés, Sahara, que funcionó bien en Coronda, si se van a extender en superficie, tengan en cuenta la mano de obra, porque la frutilla, la cosecha se realiza manualmente. Entonces, si uno no tiene asegurada la mano de obra, uno piensa en la mano de obra familiar y eventualmente la ayuda de alguna persona externa está bien, pero cuando el cultivo se va haciendo más extenso, empieza a demandar, hay que cosechar todos los días, la frutilla no puede esperar de un día para el otro, entonces es importante el flujo de mano de obra y la disponibilidad en la zona. Esto es lo que más está limitando el desarrollo del cultivo en casi todo el mundo, ¿no? La disponibilidad de mano de obra. Perfecto. Bueno, Daniel, agradecerte nuevamente desde el Grupo Hortícola por tu apoyo, tu presencia hoy aquí en la jornada y todos los valiosos aportes que nos dejas. Y seguramente que, bueno, todas estas recomendaciones finales darán pie a que los productores tomen nota de todo esto y bueno, podamos realmente acrecentar la producción de frutilla aquí en la zona. Y sabemos que te tenemos como referente de este cultivo, así que seguramente que también recibirás consultas posteriores a la charla. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, gracias Beatriz, y bueno, saludos y quedo a disposición. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, a continuación vamos a tratar otro tema referido al cultivo de frutilla. En este caso va a ser el uso de productos botánicos para el manejo de arañuela roja y sus efectos sobre ácaros benéficos. Esta exposición está a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Castresana, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó su posgrado de máster en producción vegetal en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del Grupo Hortícola de la Estación Experimental de Concordia. Y su especialidad es la entomología con enfoque en manejo integrado de plagas y transición agroecológica. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, antes que nada, no solamente agradecer a Beatriz, sino también a todas las personas que colaboraron con esta jornada, y que bueno, la idea es ampliar un poco el espectro de los productos que se podrían utilizar a futuro. Bueno, con respecto a lo que recién mencionaba Beatriz, la idea es utilizar otro tipo de productos para el tema del control sobre ácaros, plaga. También ver si ese tipo de productos son agresivos o no son compatibles con la fauna benéfica espontánea que acá muy a menudo aparece. Bueno, para decirles que con respecto a lo que es la arañuela roja, como bien decía el doctor Kirschbaum, es uno de los problemas bastante graves, a menudo también en estas zonas, por la alta temperatura que se da, no tenemos inviernos muy crudos y la arañuela continúa dentro del cultivo, aunque no como si fuera en primavera o verano, pero sigue reproduciéndose. Entonces, también hay que decir que no es solamente específica de lo que es frutilla, sino que es muy polífaga. Y entonces, teniendo la combinación de que tiene varios hospederos, aparte de la frutilla, que en cualquier huerta podemos tener varios cultivos, se puede pasar fácilmente a la frutilla. En años que son secos o con temperaturas invernales bastante benevolentes y un rápido desarrollo, tenemos una plaga importante.
Bueno, hay que decir que los diferentes estadios que tiene, pasa por huevo, son fáciles de ver por lupas de campo que son de 20-30x, no son difíciles de ver. Pasa después a un estadio de larva, que es esférica, son como transparentes porque son incoloras, y luego van tiñéndose según cómo se van alimentando. Y lo que se puede empezar a ver son esos tipos de dos manchas oscuras, por eso a veces se le dice aranula roja o aranula de las dos manchas. También pasan por ninfa, donde ahí cambian, digamos, de tener tres pares de patas a cuatro pares de patas, que es muy, muy significativo eso. Y luego tenemos los adultos, que hay un dimorfismo sexual, donde la hembra es ovalada, y ese dimorfismo sexual es mucho más fácil de observar, a diferencia de lo que es el macho, de que su cuerpo es más angosto y de menor tamaño. La coloración, muchas veces, comentaba anteriormente, depende de la alimentación, pero lo que podemos ver es que es una plaga muy explosiva. O sea, si la plaga no se mantiene a raya, puede generar varios problemas y se puede llevar el cultivo de la frutilla si no hay un buen control. Es bastante agresiva. Bueno, la duración del ciclo va a depender, obviamente, fundamentalmente de temperatura. Por eso comentaba que muchas veces los inviernos acá son bastante benevolentes y no cortan lo que es el ciclo. Digamos, sigue la plaga funcionando y alimentándose. Pero bueno, cuando empieza a aumentar las temperaturas, sobre todo acá en Concordia, que también las temperaturas son bastante altas, tanto en primavera como en verano, obviamente su ciclo disminuye en tiempo y tenemos varios tipos de plaga, digamos, el desarrollo es bastante más rápido y tenemos varias generaciones que pueden llegar a afectar el cultivo. Entonces, dentro de los cultivos que afecta, es, como decía, que es bastante polífaga, también está el tema de la frutilla. Entonces, muchas veces, muchos productores llegan a tener no solamente frutilla, sino un montón de otros cultivos, y la frutilla es otro de los cultivos que puede recepcionar a la plaga que venga de otro cultivo que tiene cercano. Los daños directos es el tema de la alimentación. Lo que produce una decoloración es muy, muy fácil de ver en lo que es frutilla, como decía el doctor Kirchmann, que es más fácil de ver sin tener una lupa, digamos. Y los daños indirectos, por suerte, no hay transmisión de virus en las plantas, pero si no hay un control rápido, hasta pueden llegar a generar telas en el cultivo, y eso dificulta la fotosíntesis. La idea es que no pudieran llegar a hacer telas porque es un daño muy grave. Bueno, comúnmente lo que se hacen para controlar, se utilizan acaricidas de síntesis, y no solamente terminan siendo contaminantes en el ambiente, sino que genera inconveniente en el tema de resistencia y eliminación de otros organismos benéficos que pueden estar asociados, como los ácaros fitoceidos, en alimentarse de esta plaga. Y que en nuestra región se encuentran en forma espontánea. Entonces, la idea es tener algún producto que pueda controlar o repeler al tema de las plagas, en este caso, lo que es aranuela roja, sin tener algún daño o que sea incompatible con estos ácaros depredadores que son espontáneos, que nos pueden dar una mano y es un servicio gratuito. Entonces, muchas veces lo que sucede es que con la mayoría de los acaricidas, muchos productores utilizan siempre el mismo principio activo, o sea, más allá de que cambien de marca o de nombre, los principios activos son iguales. Entonces lo van repitiendo y en el tiempo lo que generan es esa resistencia de la plaga, donde
la mayoría de esta plaga que es resistente termina siendo el que domina en la población. Entonces, lo que genera es que cada vez hay un menor control, con el detrimento de eliminar enemigos naturales o ácaros depredadores, que en este caso los tenemos cerca del cultivo. Entonces, muchas veces lo que sucede, aparte del tema de la regenerar resistencia, tenemos que querer controlar una plaga, podemos destruir también otros enemigos naturales. Entonces, ya tenemos una plaga que en este caso estamos hablando, que es Salmonella roja. Pero sin embargo, así como en otros cultivos hay varias plagas, en este cultivo, como decía Kirschbaum, también tenemos varias plagas. Y una de esas tenemos el tema del trips, y también tenemos, acá que aparece muchísimo, es el tema de pulgones. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchos productores utilizan acaricidas y lo que generan también es eliminar muchos parasitoides y depredadores de estos pulgones. Entonces, ¿qué me genera? Que yo puedo estar bajando controlando una plaga, con un producto, sin embargo, a la larga voy a tener un aumento de una plaga que estaba controlada por otros depredadores. ¿Por qué? Por el efecto del uso que se hace indiscriminado de algunos productos de síntesis. Entonces hay que tener mucho cuidado también en elegir, si se hace, qué tipo de elección de productos se está aplicando. Pero la idea de este trabajo es ir más allá de una selección de un producto, sino ir con otro tipo de productos para controlar o mantener a raya el tema de la salmonela roja. Con eso vamos a evitar la eliminación de enemigos naturales y vamos a evitar la resurgencia de otra plaga que podría estar controlada, como sucede en los casos en frutillas de estos cultivos, que muchos parasitoides de pulgones están controlando los pulgones. Bueno, ya hace más de 10, 15 años, en otros lugares, como que es Estados Unidos, México, mismo Europa, ya se están trabajando con otros productos o biopesticidas que pueden ser tanto de microorganismos como botánicos. Y esto era un poco un gráfico para mostrarles que muchas de las empresas que uno las tiene con solamente la venta o la producción o el desarrollo de productos de síntesis, también están tienen injerencia en estos nuevos biopesticidas. Cada vez hay más empresas líderes a nivel mundial que están promoviendo ese tipo de productos de bajo impacto. Entonces, la idea de que estos productos también tienen diferentes tipos de modo de acción, como actúan sobre el sistema nervioso central de insectos, son antialimentarios o inhiben el crecimiento de las etapas inmaduras, ocasionan su muerte, disminuyen la fecundidad, la oviposición, los niveles de proteína y aminoácidos de la hemolinfa, interfieren en la síntesis de quitina, y además de eso, no generan fitotoxicidad, obviamente utilizándolos con las dosis que se deberían utilizar. Se degradan muy fácil, ¿por qué? Porque claro, como son productos naturales, la acción de la alta intensidad de luz, mayormente por el tema del espectro de luz ultravioleta, y las altas temperaturas, lo que hacen es desdoblar esas moléculas biológicas, entonces su efecto no es prolongado. Y eso es lo que nos genera una residualidad como otro tipo de productos. Hay que aclarar que son productos que no son selectivos. Si uno tiene que utilizar uno de estos productos, puede llegar a generar algún problema a la fauna benéfico, pero es puntual a la aplicación. Por lo que le estaba comentando de que, como son productos biológicos,
su desintegración en el medio ambiente es muy rápida. Entonces, la idea de este trabajo, el objetivo fue ver diferentes tipos de productos botánicos o formulados, porque son varios extractos esenciales combinados, como una alternativa para el control de la aramila roja en el cultivo de frutilla. Más que nada, nosotros estamos trabajando con la variedad Festival. Bueno, entonces lo que se hizo es se delimitaron 4 camellones donde se dispusieron una cierta cantidad de plantas, 25 plantas, en varias parcelas. Cada parcela se hizo una bordura o zona de transición, que son plantas donde no se aplican, pero hacen de separación entre parcelas para que muchos de esos productos, cuando uno lo aplica, no llegue a la otra parcela. Hay que ver que un invernadero que nosotros tenemos son de 350 metros cuadrados, son muy chiquito, entonces hay que tener cuidado de la aplicación porque puede haber una deriva. Entonces, la idea de esa zona de transición es para que no llegue esos compuestos a otros tratamientos. Entonces, se instalaron las parcelas, se empleó un diseño totalmente aleatorio de 5 tratamientos y 4 repeticiones. Donde, bueno, ahí estamos viendo que A es aceites esenciales y E son extractos. Donde ponemos el formulado 1, son aceite esencial de lo que es NIM, que es azadictina índica, tajete serectica erecta, que es el famoso copete o, como le dicen en otros lados, flor de muerto. El formulado 2 es estricto el extracto de ajo al 100%. El formulado 3 es una mezcla de aceite esencial de neem y extracto de ajo. Y el último formulado es el aceite esencial de lo que es ajo, con capsicum frutescens, que es un chile, es un pimiento, para potenciar ese efecto. Y obviamente el control fue solamente la pulverización con agua. Hay que tener claro que cada uno de estos compuestos o cada formulados fueron aplicados con lecitina de soja para mejorar su penetración y su pequeña residualidad ante los efectos ambientales. Bueno, vamos a ver por qué fuimos eligiendo cada uno, ¿no?, de los productos. Bueno, en realidad el copete o lo que es el tajetes son extractos que, bueno, en realidad se extraen de las diferentes porciones de la planta, puede ser raíces, tallos y hojas, inflorescencias también. Y una de las principales unos principales compuestos son piretrinas y tiofenos, que son las sustancias vegetales que van a hacer el efecto de acaricida o repelencia. Cualquiera de los dos efectos puede llegar a ser. El otro producto que estamos usando, obviamente es muy conocido, es el NIM. También está en la bibliografía citado. Y la diferencia muchas veces que uno escucha es por qué uno no usa el paraíso con respecto a lo que es el NIM, porque son de la misma familia. Y sin embargo, lo que pasa es que la semilla de NIM tiene más azadirachtina, más concentración que lo que es el paraíso. Pero es una de las líneas a futuro a seguir en prueba, digamos. Entonces, uno de los efectos que tiene, los compuestos que tiene el NIM, genera el retraso o la inhibición de la alimentación, repelencia, reduce el daño, porque obviamente no es fácilmente palatable por los compuestos amargos, regulador de crecimiento, interfiere en los cambios de la muda. Entonces, muchas veces lo que genera es que tal vez en cambio de muda puede haber problemas de lo que es el desarrollo o el tema de salir de insecto con una pata menos, con un ala deforme. O sea, eso es lo que genera también este tipo de productos que tienen la semilla del NIM, que obviamente que es para defensa del árbol. Y otro de los productos que vamos a ver, el extracto de ajo, que es bastante conocido,
Es bastante interesante su repelencia. Tiene acción destructiva de insectos y ácaros. Actúa sistémicamente en lo que la planta. Reduce el estrés fisiológico por fitotoxicidad. Son características que tiene este tipo de extractos, ¿no? Proporciona compuestos útiles a la planta porque son compuestos, bastantes de ellos son azufrados y eso también mejora el crecimiento y favorece un equilibrio ecológico a las poblaciones que rodean el cultivo porque no es agresivo a lo que son los insectos o ácaros benéficos. Después tenemos el extracto de chile o Capsicum frutescens, que en realidad la sustancia principal es capsaicina. Actúa por contacto e ingestión. También hay varias biografías que se pueden observar de este tipo de productos. Y bueno, lo que sí impide también la alimentación y ataca al sistema nervioso. Entonces, la idea de esto era ver diferentes tipos de aplicaciones de estos productos en el tiempo, cuál sería la densidad media de la anilina roja y de ácaros depredadores, mirando las fórmulas móviles, que es lo más fácil de detectar, y determinando, digamos, muestreando semanalmente luego de hacer las aplicaciones, en el MB5 folio de tamaño, en la parte media de las hojas centrales de las plantas. Y esas hojas fueron elegidas al azar. Y el recuento se fue haciendo en 5 plantas en forma aleatoria. Por lo que se puede llegar a ver en la primera tabla es que hubo una diferencia. Estamos hablando de muestreo desde mayo hasta noviembre, donde hubo un aumento de lo que es arañuela roja en diferentes parcelas, más que nada el control, y esas flechitas que se ven, no se ve acá, bueno, no se ve bien, pero las flechitas, abajo había una indicación, lo que se utilizó para control es un producto llamado, bueno, Nimasal, que es un producto que está avalado para lo que es agricultura orgánica. En cada uno de los picos se tuvo que utilizar ese tipo de control con NIM más jabón potásico para poder bajar el nivel de arañuela roja, porque si yo dejaba sin control, cada uno de esos picos hubiera sido la destrucción de la parcela. Entonces, obviamente, cada vez que se aplicó un control, se hizo en todas las parcelas, para que no haga ruido en la parte estadística. Por otro lado, lo que se puede ver es que el formulado 2, más allá, quiero explicar otra cosa que queda acá medio inconcluso. El umbral de daño es la línea roja. Por eso cada vez que pasó el umbral de daño, el control, se hizo esa aplicación para no que siga avanzando el daño y se destruya los controles. Sin embargo, con los otros productos, siempre estuvo por debajo del umbral de daño. Pero lo que sí hay que destacar es que dentro de los diferentes formulados, el formulado 2, que es el extracto de ajo al 100%, es el que mejor dejó, digamos, a la planta sin un aumento de la plaga, que es arañuela roja. La mantuvo bastante a raya. Por otro lado, lo que hay que explicar es que no solamente tuvimos arañuela roja, sino que empezamos a ver en forma espontánea otro tipo de ácaros depredadores. Y más allá de haber encontrado como principal lo que es el ácaro depredador Phytoseiulus macropilis, que es esta arañuela, que su símil es Phytoseiulus permisilis, que es el que está en Europa, digamos que se dedica exclusivamente a comer o alimentarse de arañuela roja. Si no está la arañuela roja, no sobrevive.
hemos encontrado Amblycellus californicus, pero en muy bajo nivel. Por eso, en este trabajo no se hizo todo un desarrollo de cómo fue este tipo de Amblycellus, el segundo ácaro depredador, porque se encontró muy, muy poca cantidad y para un estadístico no daba la cantidad. Lo que sí se encontró mucho es este Fitosylvium macropilis, que fue aumentando a medida que fue aumentando la plaga. La característica se alimenta de todos los estadios, eso es muy interesante, va pasando por diferentes tipos de estadios hasta desarrollar adulto. Su color obviamente va cambiando y eso va dependiendo de la alimentación. A medida que se va alimentando de adultos, su tinción es mucho más roja. Igualmente es muy, muy fácil de determinar, digamos, en el cultivo, porque hay que mandarlo a identificar, pero por la rapidez que tiene, su color bastante rojo brilloso, que es lo que genera que necesita tener contacto con la presa para alimentarse. Entonces es muy fácil de determinar una lanina roja, su movimiento con respecto a lo que es este ácaro depredador. Bueno, lo que sí, lo otro interesante que tiene este ácaro es que se desarrolla más rápido que su plaga, entonces genera una población mucho mayor y su alimentación baja rápidamente si se puede dejarla desarrollar sin algún producto agresivo. Se puede dejar de desarrollar este ácaro depredador y lo que va a generar es una baja en la plaga. Vamos a ver ahora en este gráfico, igual que el gráfico anterior, pero este es para lo que es el ácaro depredador de Fitoseiulus. Vemos que dentro de la mayoría de los formulados no hay diferencia. O sea, no es que un formulado generó más problema que otro en el tema del el ácaro depredador. Sin embargo, acá en el mismo momento que vimos las flechas azules anteriormente, fue cuando se aplicó para el control de la lanina roja, que obviamente en un gráfico para los ácaros depredadores también se tuvo que ubicar ese tipo de aplicaciones. A medida que fue aumentando lo que es la plaga, que es la lanina roja, empezó a aumentar lo que es este ácaro depredador. Sin embargo, más allá de haber sido aplicado estos tratamientos, lo que podemos ver es que dejó al ácaro depredador aumentar su densidad con respecto a que cualquier insecticida, o perdón, cualquier acaricida, lo que lograría acá es no dejar tampoco a un ácaro depredador. Controlaría tanto el ácaro plaga como el ácaro depredador. Acá no. Acá, más allá de mantener bajo la lanina roja, dejó desarrollar el ácaro depredador. No le fue un problema seguir aplicando estos productos. Sin embargo, lo que se puede ver es que no hay una diferencia con respecto a la anterior, que la lanina roja, que más allá de no haber pasado el umbral de daño, la lanina roja, el extracto de ajo fue el que en el tiempo manejó umbrales de daño de lo que es la lanina roja bastante bajos. Entonces, los resultados, lo que se mostró es que con el extracto de ajo se registró un menor número de anuelas comparado con respecto a los tratamientos, y el testigo, a pesar de que los otros tratamientos funcionaron bien, este fue el que menor nivel de ácaros plaga tuvo. Y que, más allá de no aumentar su umbral de daño, mantuvo a rajatabla o dentro, debajo del umbral de daño, a lo que es el ácaro de plaga, y dejó y permitió
el desarrollo de la loniola depredadora, que es lo que también nos interesa porque en estos casos no se libera nada, sino en forma espontánea entra en el invernadero. La idea es poder controlar la loniola roja y dejar la actividad, dejar desarrollarse y que tengamos este servicio ecosistémico gratuito que son los agrodepredadores funcionando dentro del cultivo. Entonces, lo que se puede dar como conclusión en este pequeño trabajo es que la utilización de formulados a base de aceites y extractos botánicos pueden ser compatibles dentro del manejo integrado para el cultivo de arañuela roja, no como una sola alternativa, sino como una de las alternativas dentro de un manejo integrado. Y dentro de los formulados, el extracto de ajo fue el que mantuvo el ácaro rojo bastante controlado y dejó el ácaro depredador de Phytoscyllus macropylis trabajar. Bueno, me faltó la última diapositiva que decía muchas gracias por dejarme presentar este tipo de trabajos, no solamente a la jornada, a todos los que están en la jornada de artículos, sino un agradecimiento muy grande a Beatriz Díaz por haber invitado a que participe también en la jornada. Bueno, Jorge, muy, muy agradecido también todos por haberte escuchado y por haber compartido estos resultados tan interesantes, que lo que ofrecen es nuevas alternativas para el manejo de una plaga tan importante en el cultivo de frutilla como es la arañuela roja, ¿no? Y además, conservando el espíritu de esta jornada, que es justamente la promoción de este cultivo localmente y también en otras regiones del país, bueno, creo que los datos son muy interesantes, también considerando las buenas prácticas agrícolas que están en este momento vigentes, ¿no?, en todo el territorio nacional, para tener nuevas alternativas para el control de arañuela. Y relacionado con esto, quería hacerte una pregunta que está aquí, y es ¿cómo ves la adopción de estos productos biológicos para el control de esta plaga específicamente a nivel de productores? La adopción no es tanto el problema. El problema es cómo capacitamos a los productores para que puedan utilizar estos productos y empezar a compatibilizarlos con su producción. Yo siempre digo lo mismo, me parece que muchos productores no conocen este tipo de productos y la falta de información lleva a que el productor recaiga siempre en los mismos productos. Creo que es una parte de capacitación estar con el productor cuando se hace la transferencia de estos productos o de cualquier tipo de herramienta de manejo integrado. Creo que si no hay una transferencia en conjunto con el productor es complicado porque es algo nuevo y la mayoría de los productores le temen a lo nuevo. Entonces hay que estar muy atento con este tipo de productos y que, como comentaba lo último, un producto solo no va a generar el cambio, es una parte del cambio. Creo que dentro de todo el productor tiene que ir afianzando diferentes tipos de herramientas e incorporando este tipo de herramientas. Lo que podemos ver es que, como les mostraba el gráfico, a nivel mundial cada vez hay más y más cantidades de empresas líderes que están generando este tipo de productos. Lo que se dan es que tienen muy buena aceptación y nos falta, creo que a nivel país, nos falta más de este tipo de productos y el registro de este tipo de productos, pero de a poco yo creo que se van dando. Y por último, necesitamos que muchos de estos productos sean o se generen dentro de lo que es la Argentina. Necesitamos
que muchos de estos recursos salgan del país, porque eventualmente hay muchos productos muy buenos y muy interesantes, pero son importados. Entonces, creo que se encarece mucho la importación de productos. Me parece que hay toda una maquinaria interesante y hay muchas capacidades para el desarrollo de productos con recursos nacionales. Perfecto, muy, muy clara tu respuesta. Y otra consulta que surge es si el aceite de ajo que utilizaste es un producto comercial, si está disponible comercialmente. Sí, tanto el extracto como el aceite de ajo, el extracto hay un producto registrado, ya por Senasa, el aceite de ajo no. El aceite de ajo, como los otros extractos y aceites, son comprados de laboratorios porque no son hechos en forma casera. Y bueno, obviamente, bueno, porque el NIM no lo tenemos acá. Pero la idea de esto es que yo utilicé compuestos que están estipulados y estandarizados, porque lo que no quería perder era la calidad del producto cuando haga el formulado. ¿Qué es lo que muchas veces sucede, por ejemplo, con el extracto de ajo? Si un productor puede llegar a comprar el extracto de ajo sí se puede comprar, digo, el ajo se puede comprar, tal vez muchos productores lo hacen en forma casera comprando de la verdulería. Pero hay dos cosas. Primero, el tema de la cantidad o la superficie. No es lo mismo pequeñas superficies que tal vez aplicar en hectáreas. Y segundo, que la calidad. Muchas veces hay productores que me han dicho, mire, yo hago el extracto de ajo en forma casera y no funciona. Bueno, el tema es que eso no está estandarizado. Si uno compra un ajo que puede estar pudriéndose, ya las características que tiene dentro del ajo no son iguales que en la forma óptima de cosecha. Entonces, la idea era tener esos tipos de productos para hacer el formulado y probarlos, pero siempre con la misma calidad. Y por último, el aceite esencial de ajo no es el que está registrado, sino es el que se compró como los demás en un laboratorio. Y hay una perlita, eso me pasó las primeras veces cuando compraba, que la mayoría de estos productos no solamente se utilizan para shampoo, se utilizan para conservantes de lo que son alimentos. Entonces, muchos de esos productos, por ejemplo, lo que es por ejemplo, en Europa, en España, no hacen falta tenerlos registrados. Eso no significa que no se registren. Digo, como son compuestos que se utilizan normalmente, no requieren un registro. Pero sin embargo, la idea de esto es tener algunos de los formulados y posteriormente registrarlos para que se puedan utilizar. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu presentación, por todas estas aclaraciones que estás haciendo, que seguramente son de sumo interés y de utilidad para los productores y todas las personas que están interesadas en este tema. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, para cerrar esta jornada, vamos a invitar al ingeniero agrónomo Juan Manuel Ocampo, que nos va a comentar sobre la actualización sobre cultivo de tomate, variedades y manejo intensivo bajo coberturas plásticas. El ingeniero Ocampo es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Nordeste. Como técnico, se desempeña como técnico hortícola y es técnico comercial en la empresa Roque Lauría Semillas Hortícolas SRL. Bienvenido, Juan Manuel. Hola, Beatriz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien y la presentación la estamos comenzando a ver, pero no todavía completamente. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hablar un poco lo que es el manejo de tomate, así como dijiste, tanto el manejo propiamente dicho como de la genética. Antes de empezar a hablar, digamos, me gustaría hablar de dos pilares fundamentales en el cultivo de tomate.
Uno, el manejo en sí, y otro, la genética. Y no podemos hablar de uno sin tener en cuenta el otro. ¿A qué me refiero? No hay un manejo específico que uno pueda aplicar para todas las genéticas y viceversa. No hay genéticas que se adapten a cualquier manejo. O sea, uno tiene que tratar... Hola. Perdón que te interrumpa, pero no se ve completamente la presentación. A ver. Si querés intentar pasar a la diapositiva siguiente, a ver si es posible. ¿Ahí se puede ver? Estamos viendo la diapositiva inicial, no claramente, y tampoco en modo presentación. A ver. ¿Ahí ven? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Sí, me figura acá que la conexión a internet es inestable. Bueno, como los pilares fundamentales, digamos, cuando hablamos del cultivo de tomate. Uno, el manejo en sí que el productor o el técnico puede llegar a aplicar. Y otro es la genética, digamos. Y no podemos hablar de uno sin tener en cuenta el otro. O sea, ¿a qué me refiero? No hay un manejo específico que se adapte a cualquier genética y viceversa. No hay una genética que se adapte a cualquier manejo. O sea, siempre hay que tratar de encontrar la correlación entre estos dos pilares fundamentales. Por el lado del manejo, tenemos el riego y la nutrición. Yo te diría que serían los principales factores del manejo, y la combinación de esto, del riego y la nutrición, nos da lo que se denomina gestión del riego, que lo vamos a desarrollar más adelante. Otro ítem fundamental en el manejo, que a veces lo ponemos también como pilar independiente, es la densidad de plantación. Porque la densidad de plantación no solo nos va a permitir... poder aplicar un manejo determinado, tanto para riego o para la sanidad o la ventilación o lo que sea, digamos, sino también que nos va a permitir que esa genética se exprese o no. Esa densidad, más allá de darnos ventilación, también nos va a generar competencia entre el cultivo, va a generar frutos más grandes, frutos más chicos, mayor sanidad, mayor explosión de la plaga en el caso que uno no lo pueda controlar, porque al tener un exceso de plantas o de tallos por hectárea, también nos va a perjudicar el hecho de poder hacer una buena cura. Y lo principal, la fotosíntesis. O sea, el cultivo de tomate, ser un cultivo guiado, digamos, verticalmente por lo general, genera una proyección de sombra que no nos permite poder poner una densidad de plantas ilimitada. Generalmente la densidad en Argentina se habla de 20.000 tallos por hectárea aproximadamente, o sea, eso se puede lograr con 20.000 plantas a un tallo, o sea, esas son las dos combinaciones, digamos. Después, por el lado de las fechas, digamos, las fechas dentro del manejo nos permite también elegir una genética. La fecha va a depender si nos vamos hacia los días cortos o hacia los días largos, y también la temperatura. Y como último ítem dentro del manejo, tenemos lo que ya hablaron todos mis colegas, las buenas prácticas, digamos, que incluye la solarización, las desinfecciones, algunas desinfecciones químicas que se utilizaban antes, por ejemplo, el bromuro, o que también se siguen usando ahora, como el Vapam o el Agrocelone, digamos. De todas las prácticas de desinfección de suelo, quiero hacer una aclaración ahí que lo escuché a mis colegas hablando. El tema de la solarización es la más eficiente en todo sentido. Como contraproducente, tiene que solo se puede generar en la época estival, o sea, solo la podemos realizar en el verano. Entonces, los productores de verano de tomate, como son en La Plata o Mendoza, se ven con la dificultad de poder realizar esta práctica, digamos, porque ellos están produciendo justamente en el verano, digamos. En la zona del NEA o del NOA, en donde generalmente se produce en el invierno, esta práctica de solarización se puede realizar sin ningún inconveniente. Escuché también que estaban hablando del tema... ¿Vos me escuchás bien, Beatriz?
Beatriz. Sí, sí, te escucho bien, perfecto. Ah, perdón. No, nada. Particularmente con el tema del plástico, digamos, nosotros habíamos hecho una prueba en la facultad, me acuerdo, y utilizábamos tres mulching, o sea, un mulching cristal, un mulching blanco y un mulching negro. El mulching blanco no generaba ningún efecto, o sea, al no calentarse, no permitía que el suelo tome la temperatura adecuada. Que, según la bibliografía, la temperatura para solarizar tiene que ser de 45, 47 grados a 20 centímetros de profundidad. Una vez que nosotros lleguemos a esa temperatura, podemos asegurar que la solarización va a ser la correcta, digamos. Con el mulching negro lo que generaba era que se calentaba mucho en la superficie, en el contorno del lomo del suelo, pero no generaba mucha penetración. No llegábamos a los picos de temperatura a los 20 centímetros de profundidad, como dice la bibliografía. Y para eso ocupábamos el mulching cristal. El mulching cristal permite que la onda corta del sol traspase el plástico, toque el suelo, se caliente, y esa onda larga de temperatura del suelo no pueda traspasar el mulching y quede adentro del suelo. Entonces, día a día vamos acumulando temperatura hasta llegar al objetivo determinado. En superficie se puede llegar a 68, 70 grados sin ningún inconveniente en pleno verano. Pero el óptimo es arriba de 45, 47 grados a 20 centímetros de profundidad. Esto, no hay una fecha, no hay un tiempo, un lapso específico. O sea, no es que se puede solarizar en 15, en 30 o en 60 días. O sea, va a depender de la época. No es lo mismo hacerlo en diciembre que en enero. No es lo mismo que nos agarre 15, 20 días de sol pleno. O sea, dependiendo del factor, va a ser la velocidad a la que nosotros vamos a poder llegar a ese objetivo. Bueno, y con respecto a la genética, cuando hablamos de genética, estamos hablando de la caracterización, digamos, que nosotros estamos eligiendo. Por ejemplo, del vigor del cultivo, un cultivo vigoroso, un cultivo que tiene mucha fuerza, muy frondoso, muchas hojas. Después estamos hablando de la arquitectura de la planta, si la planta es alta o es baja, o sea, si es determinada o indeterminada, si es abierta. También hablamos de las características del fruto. Cuando hablamos de genética, o sea, podemos elegir un tomate redondo, un pera, un cherry. Esa genética también nos va a transmitir sabor, calidad, post cosecha, una infinidad de factores, digamos, cuando hablamos del fruto. Con respecto a la sanidad y la resistencia, bueno, es un abanico infinito. Hay muchas variedades, digamos, que son sanas de por sí, muy resistentes a algunas enfermedades y otras que presentan la resistencia genética. Esa resistencia puede ser tanto enfermedades de hoja como enfermedades de suelo. Hay un abanico muy grande, hay resistencias a virus, a bacterias, a hongos, inclusive a nematodes. Prácticamente la gran mayoría de las variedades comerciales hoy en día ya tienen resistencia a la mayoría de estos patógenos y principalmente los nematodos. Y después, ahí nombramos variedades o pie, también nombrar simplemente que existen variedades de tomate que se pueden ocupar de pie para realizar un injerto, y eso nos permite poder tener por debajo del suelo una genética determinada que nos brinda a nosotros lo que estemos buscando, que puede ser una resistencia o un vigor, y tener por arriba del nivel del suelo una variedad con las características comerciales que nosotros queremos. Por ejemplo, puede existir una enfermedad del suelo, un fusarium, por ejemplo, y nuestra variedad comercial puede que no presente resistencia a esa variedad de fusarium. Bueno, tenemos la opción de poder poner un pie de injerto resistente a esa enfermedad y por arriba poder tener la variedad comercial que nosotros deseemos. Y ese pie no solamente nos va a transmitir resistencias a enfermedades, sino también nos puede transmitir vigor a la planta y también puede influir en la arquitectura. Hay pies que te hacen la planta más larga de entrenudo o la puede hacer más corta, más endemizante, digamos. Entrando un poquito en lo que es variedades de tomate, ahí están a la izquierda, en la columna a la izquierda, algo de lo que ya estuvimos hablando, o sea, cultivos indeterminados, determinados. Quiero hacer una aclaración, cultivos indeterminados son cultivos que
permanentemente la planta está vegetando, está floreciendo y está fructificando al mismo tiempo, por un lapso indeterminado. Generalmente tienen entre racimo y racimo tres hojas, y uno puede continuar indefinidamente con el cultivo siempre y cuando la sanidad, las plagas o los factores climáticos nos permitan. O sea, no hay un tiempo específico para el cultivo. Y en la vereda enfrente de un cultivo indeterminado nos encontramos con cultivos determinados, que son cultivos que tienen bien, valga la redundancia, bien determinada la etapa fenológica. O sea, primero vegetan, luego florecen, cuajan, maduran y cosechan, y el cultivo se termina por cuestiones naturales, digamos, que aunque uno quiera continuar, la planta ya se determinó y no nos permite. Son cultivos más cortos, más violentos, y generalmente se los suele hacer más a campo, digamos. Después tenemos cultivos de invierno o de verano, tanto de invernadero o de campo abierto, y bueno, después tenemos, como nombré anteriormente, tomates redondos, pera o cherry, principalmente, son las tres variedades que más se hacen. Como variedades actuales, tenemos al Elpida, un tomate indeterminado, muy vigoroso, ya tiene 12, 14 años en el mercado, líder indiscutido, se hace prácticamente en todo el país, principalmente en invernadero, pero también se hace a campo abierto. Es un cultivo que se puede hacer tanto en verano como en invierno, pero tiene más una orientación hacia el invierno, digamos. Es una planta muy vigorosa que tiene una alta demanda hídrica, entonces por ahí en verano, si el productor no tiene muy afinado las cuestiones de riego, principalmente riego, digamos, se puede llegar a encontrar con algunas dificultades. Entonces, para esa alternativa aparece un tomate nuevo, recientemente llegado al mercado en este año, digamos, se llama Montoya. Montoya también es un tomate redondo, indeterminado, pero con una orientación pura y exclusivamente hacia el verano. No es un cultivo de invierno, es un cultivo de verano. Se lo puede hacer bien temprano, de cara al invierno, se ha plantado en enero, febrero, o se puede hacer a finales de julio en adelante, de cara al verano. Y es un tomate que por ahí arranca de menos a más, arranca con una planta más chica, y luego va tomando más fuerza. Y la característica principal de este tomate Montoya es la calidad excepcional de la fruta. Es un tomate redondo, grande, de muy buen color, muy buen sabor, muy buen llenado, y una post cosecha fuera de lo normal. Realmente es lo que lo hace una variedad preferentemente elegida para hacerlo en verano, ¿no? Una calidad pocas veces visto en un tomate redondo. Después nos encontramos un tomate nuevo también que apareció el año pasado, se llama Macaila. Ya estamos hablando de un tomate determinado, principalmente para hacerlo a campo abierto en la zona de NOA, funciona muy bien. También se lo hace en invernadero con una pseudoconducción, tanto en verano como en invierno, o sea, vendría a ser un tomate muy amplio, de muy amplio área de trabajo. Se lo puede hacer a campo como invernadero, en verano como en invierno, realmente de muy, muy buena calidad, con mucha resistencia, tiene resistencia a peste negra, resistencia a til, tiene fusarium 3, tiene nemato, o sea, vendría a ser un tractorcito, digamos, que se puede adaptar perfectamente a cualquier productor y a cualquier área del país. Se hace en Corrientes, se hace en el NOA, se hace en Mendoza. Realmente un material excepcional. Después tenemos un tomate, esos tres materiales que nombré son de la empresa Ensa, Ensasa, en una semillera holandesa. Después tenemos un cherry FS95980, un cherry altamente productivo, muy, muy vegetativo, con una producción fuera de lo normal, una calidad de fruta muy buena, que también se hace tanto en el NOA a campo abierto como en Corrientes y La Plata en invernadero. Es un material muy plástico y muy productivo. Y como variedades de pie injerto, tenemos ahí tres ejemplos: Fortamino, Briomino y Bituin. Fortamino es un pie con un vigor medio y todas las resistencias, y la característica que también tiene resistencia a fusarium 3. Briomino, por ejemplo, es un pie un poco más vigoroso y más equilibrado,
con una combinación fuera de lo normal con los materiales que están arriba, comerciales, digamos, pero no tiene la resistencia Fusarium 3. Y B-Twin es un pie nuevo, recientemente llegó al mercado, que tiene resistencia a Ralstonia, que es una bacteria que produce grandes daños en la región, y también tiene resistencia a nematodos, igual que los dos anteriores. Eso con respecto a actualización de variedades comerciales. Con respecto, entrando al manejo, y creo que es la clave del manejo, en donde en todo el mundo la mayoría de los productores fracasa, digamos, es en la gestión del riego que hablábamos hoy, en el riego de la nutrición, que la combinación de esos dos hace lo que ustedes están viendo ahora, llamado gestión de riego, que no es ni más ni menos que la frecuencia, el volumen y la nutrición. Cuando englobamos frecuencia y volumen, nos encontramos que caemos en el uso consultivo y la fracción de lavado. O sea, el uso consultivo es el uso que genera, que tiene el cultivo en sí y la transpiración, y que no va a volver al medio, digamos. Y la fracción de lavado es todo lo que atraviesa el perfil del suelo y termina drenando. Y eso, ahí hay como un símbolo que dice más o menos 0,5 de conductividad eléctrica, una variación, un delta, que más adelante nos vamos a explayar en eso. No me quiero concentrar tanto en esta filmina. Tenemos como elementos de control, digamos, en lo que es la gestión de riego. Dentro del agua tenemos la frecuencia y el volumen. El volumen es la cantidad de agua determinada que uno aplica a un cultivo. Puede ser una planta, un invernadero, una hectárea, no importa. Es un volumen puro y exclusivamente referido en litros. Por ejemplo, un litro por planta, dos litros, tres litros. Nada más. No está diciendo en cuánto tiempo y en cuántas frecuencias nosotros estamos aplicando. Ahí entra en juego esa palabra que figura ahí, que dice frecuencia, que es las repeticiones de riego en las que uno termina haciendo el cultivo para llegar al volumen determinado, en un tiempo determinado. Por ejemplo, dos riegos de 20 minutos, tres riegos, seis riegos de 10 minutos. O sea, la frecuencia y el tiempo nos termina determinando el volumen de riego que nosotros estamos aplicando al cultivo. Y aparecen como elementos de control dos elementos fundamentales: el riegómetro y el lisímetro. El riegómetro es una palabra que nosotros inventamos, que no es ni más ni menos que el riego de un metro de manguera. Nosotros podemos instalar en cualquier sector del invernadero o a campo un metro de manguera adentro de un caño más grande que haga de colector, y juntando ese volumen en un tacho más grande. Cuando nosotros juntamos el riego de un metro de manguera, nosotros de esa manera podemos determinar el volumen total de riego que nosotros estamos aplicando en todo el día o en una frecuencia en un sector específico. O sea, si nosotros sabemos el volumen de un metro de manguera, también sabemos el volumen del invernadero de la hectárea, porque podemos calcular el total de metros de manguera que hay en ese sector. Y esto es un dato importantísimo, porque más allá que nos va a permitir hablar de gestión de riego, también nos va a permitir determinar la eficiencia de la distribución de nuestra agua. Por ejemplo, podemos instalar un riegómetro en el alto y un riegómetro en el bajo, y nos va a permitir ver si hay diferencias en el volumen de riego. Lo más probable es que en el alto nosotros tengamos a lo largo del día un menor volumen de riego que en el bajo del campo. Entonces, nunca vamos a poder pretender que nuestro cultivo sea homogéneo si nuestro riego no lo es. Entonces, a través de esta herramienta barata y prácticamente gratis, nosotros podemos no solo determinar el volumen, sino también unificar el riego en nuestro campo. Podemos dar al sector más seco mayor frecuencia y mayor volumen a lo largo del día, y viceversa. Al sector donde tengamos mayor volumen, podemos dar menos frecuencias en el día, con tal de que al final de la jornada tengamos en todos los riegómetros el mismo volumen de riego. Y otra palabra que figura ahí es el lisímetro, que pueden ser lisímetros de succión o lisímetros de drenaje, una bandeja. Esto nos permite poder contrarrestar a través del riegómetro y el drenaje, poder determinar lo que la planta está absorbiendo y lo que está drenando a través del suelo, que lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y con respecto a la nutrición,
Ahí, fíjense que hago una salvedad de suelo y sustrato. Generalmente cuando trabajamos en sustrato, se trata de trabajar de la manera más inorgánica posible. O sea, se trabaja pura y exclusivamente con fertilizantes hidrosolubles y se trata de no tener ninguna actividad biológica, ni materia orgánica, ni nada por el estilo en el sustrato. Hay sustratos orgánicos, por supuesto, pero la orientación siempre trata de ir hacia lo inorgánico, digamos, trabajar pura y exclusivamente con los hidrosolubles. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de nutrición y nos vamos al suelo, tratarse de un ser vivo, así lo estudiamos en la facultad, de tener microorganismos tanto benéficos como maléficos, se lo trata como un ser vivo, hay que tratar de mantener un equilibrio orgánico. Entonces ahí sí se trabaja con materia orgánica, con aportes orgánicos, residuos, se trata de mantener los benéficos. O sea, cuando trabajemos en sustrato hay que tratar de ser lo más inorgánico posible y cuando trabajemos en suelo hay que tratar de ser lo más orgánico posible. Y dentro de la nutrición hay tres palabras fundamentales que son conductividad eléctrica, estrato saturado y ley del mínimo. La conductividad eléctrica no es ni más ni menos que la conducción de la electricidad a través de dos polos, digamos, que mide indirectamente la cantidad de sales o iones que están disueltos en un medio. O sea, al ser el agua un mal o un nulo conductor de la electricidad, son los iones disueltos en el agua los que conducen la electricidad. Dicho de otra manera, a medida que tengamos mayor cantidad de iones o sales disueltas en el agua, vamos a tener una mayor conducción de la electricidad. Y eso se puede determinar con un conductímetro, un aparatito muy sencillo y económico que mide esa conducción. Entonces, a través de la conductividad eléctrica podemos estar determinando la cantidad de sales o de iones disueltos en el riego, en este caso, o en el estrato saturado. ¿Qué es el estrato saturado? Son los poros que quedan dentro de las partículas del suelo, dentro de esa porosidad que tiene el suelo, puede tener aire o agua. Cuando tiene agua se llama estrato saturado. ¿Y por qué es tan importante hablar de este estrato saturado? Y este es un punto muy importante que voy a decir, es que no existe un intercambio directo de nutrientes entre la planta y el suelo. El menos del 0,1% del intercambio de nutrientes se realiza de forma directa raíz-suelo. El 99,9% de los nutrientes que la planta absorbe lo hace a través del estrato saturado. O sea, cuando la planta absorbe agua del suelo, ingresan los nutrientes. Entonces, es importantísimo tener esto en claro porque muchas veces por ahí la horticultura es un cultivo tan violento que cambia de día a día, no tenemos la posibilidad de hacer un análisis de suelo, llevar a un laboratorio y que eso tarde 2 o 3 semanas mandamos los resultados, digamos. Entonces, a través del estrato saturado, nosotros podemos determinar de forma inmediata lo que la planta está consumiendo en este preciso instante. Ahora lo vamos a ver desarrollado más adelante. Y la ley del mínimo, una famosa ley que independientemente de los valores nutricionales que nosotros tengamos de todos los elementos, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, sean tanto macro o micro elementos, nuestro nivel de producción va a estar determinado en función del elemento que se encuentre en la menor disponibilidad para la planta. O sea, si nosotros tenemos todos los elementos en su condición óptima, pero hay uno solo que está en forma deficitaria, nuestra producción completa va a ser deficiente, simplemente por ese elemento que no está en las cantidades adecuadas. Hagamos un ejemplo. Voy a tratar de ser lo más práctico que puedo por ahí, con un pizarrón es más fácil de explicar. Supongamos que estamos trabajando en una maceta, que es un medio cerrado, en donde no vamos a tener un drenaje lateral, y la evaporación va a ser menor que en un campo. Si estamos trabajando en una maceta, nosotros
arrancar a través del riego, que lo vamos a poder, fíjense que yo puse como ejemplo, volumen 10 litros, conductividad eléctrica en milisiemen, de ese volumen tiene 2 de conductividad. Vamos a aplicar 10 litros en distintas frecuencias. Parte de eso lo va a consumir la planta, que era lo que hablábamos de consumo, de uso consultivo, y parte de eso, si sobra, va a drenar y lo vamos a juntar en esta maceta que figura acá abajo, que es una bandeja de lixiviación. Entonces, nosotros nos vamos, yo pongo 2 ejemplos muy exagerados, digamos, del ejemplo A y el ejemplo B, para que ustedes se vayan a los 2 extremos. Nosotros tenemos en el riegómetro un volumen de 10 litros, y en el ejemplo A, fíjense que dice lisímetro 500 centímetros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que de los 10 litros que yo eché a la maceta, solo 500 centímetros cúbicos, o sea, el 5% del volumen que yo eché, pasó de largo por la maceta y yo lo junté en mi bandeja de lixiviación. En ese ejemplo, lo más probable que vaya sucediendo es que, al ser bajo el volumen lixiviado, o sea, hablar de un 5% menos de drenaje es un valor bajo, lo más probable que suceda es que en mi maceta, o en mi lomo, si lo llevamos a campo, se vaya acumulando sales. Entonces yo voy a tener una acumulación mayor a 0,5 de variación de conductividad, que era lo que nombrábamos en las filminas anteriores. Entonces yo primero voy a medir 2,5, después 2,8, después 3, después 4, y se van a ir acumulando las sales en la maceta, hasta que llegue un momento en que la planta no pueda seguir produciendo en esos valores de conductividad tan elevados, digamos. ¿Por qué? Porque me está faltando agua. O sea, tener un bajo porcentaje de drenaje significa que a mí me está faltando volumen de riego, que lo puedo lograr teniendo más frecuencias. Y en este caso, por ejemplo, en vez de 10 litros, yo tendría que buscar 12, 15, 20, hasta que yo tenga un valor de conductividad ideal. Y, por ejemplo, el caso contrario, si yo tengo 8 litros de drenaje, que vendría a ser un 80%, lo más probable que suceda es que yo obtenga en mi bandeja de lixiviación el mismo valor de conductividad eléctrica que el del regómetro. O sea, yo voy a medir en la bandeja de lixiviación 2 de conductividad para este ejemplo. ¿Por qué? Porque es tanto el volumen de agua que está pasando a través de esa maceta que me está lavando todo el perfil del suelo. Yo estoy desperdiciando riego, estoy desperdiciando volumen, fertilizante, y voy a tener un exceso de drenaje muy elevado. ¿Cuál sería el volumen de drenaje óptimo? No hay un porcentaje estricto. Generalmente se habla de un 20 o un 30%, pero eso va a depender de mi cultivo, de la genética, de si estoy en verano, del tipo de sustrato. Ahora, yo voy a tener que tener mayor o menor frecuencia, mayor o menor fracción de lavado hasta que yo llegue a ese medio punto de conductividad. O sea, yo voy a tener que aumentar o disminuir el drenaje hasta que la conductividad del drenaje sea de medio punto. En este caso, si estamos regando en 2, el drenaje debería ser 2,5. En ese momento sería la frecuencia y el volumen de riego óptimo para mi cultivo. Ahora, como nosotros estamos hablando de una maceta y la mayoría de los productores trabaja a campo, no tienen la posibilidad de medir el drenaje, no saben si están regando de más o de menos. Entonces, como alternativa a este manejo de riego, aparece lo que son las sondas de succión o lisímetro de succión. Estas sondas, que no son ni más ni menos que un tubo con una porcelana porosa en el fondo, uno pone una jeringa, hace vacío y me permite sacar agua del estrato saturado, que es el agua que la planta hoy está consumiendo. Y en ese estrato saturado yo puedo medir la conductividad eléctrica. Entonces, en función de la conductividad del riego y de la función de la conductividad del lisímetro, de la sonda, yo puedo determinar también si me está faltando o si me está sobrando agua. De la misma manera que estaba trabajando con la maceta y la bandeja de lixiviación. Resumiendo, si yo tengo mi sonda instalada y yo veo que se me van acumulando sales, significa que yo estoy teniendo poco volumen de riego. ¿Qué debería hacer?
aumentar la cantidad de frecuencias hasta que la conductividad del suelo se normalice. Y por lo contrario, si yo estoy teniendo una conductividad muy baja o similar a la del riego, yo debería sacar frecuencias y reduciendo el tiempo o la frecuencia hasta que yo note que la conductividad eléctrica del drenaje tienda a ir hacia arriba. Ese sería, en resumidas palabras, la gestión de riego y las bases fundamentales del manejo, digamos. Por supuesto, no hay una conductividad específica para una genética específica. O sea, cuando yo me encuentre en verano o en invierno, voy a tener que ocupar mayores o menores conductividades, de la misma manera que si tengo un cultivo vigoroso. Un cultivo vigoroso, yo puedo ir levantando la conductividad eléctrica del riego para dificultarle la absorción de agua. ¿Por qué? Aclaro esto porque no lo dije anteriormente. La conductividad eléctrica, que lo dije, es una medida indirecta de la cantidad de sales disueltas en el riego o en el suelo. Esas sales generan un aumento del potencial osmótico, por lo tanto generan una retención hídrica. ¿Qué quiere decir? Que las sales están reteniendo la humedad del suelo, y a medida que yo voy aumentando la conductividad eléctrica, voy aumentando esa retención y le voy generando a la planta una dificultad para poder absorber el estrato saturado. O sea, voy induciendo a la planta a tener un estrés hídrico, que es un estrés inducido, no es un estrés real. O sea, un estrés real significa que no hay agua en el estrato saturado para que la planta pueda absorber. Y un estrés inducido es que aún habiendo humedad en el estrato saturado, la planta no lo puede absorber. ¿Por qué? Porque las sales están reteniendo. Por lo tanto, a medida que yo voy aumentando la conductividad eléctrica, también voy generando una disminución de la absorción del agua en la planta. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con cultivos muy vigorosos, yo puedo subir la conductividad eléctrica para reducir la cantidad de nutrientes y de agua que la planta está absorbiendo, y de esa manera poder tener un cultivo más equilibrado. Y viceversa, si yo tengo un cultivo poco vigoroso, que le falta fuerza, bueno, tengo la posibilidad de bajar la conductividad eléctrica para que la planta tenga mayor facilidad en la absorción de agua, y al absorber agua poder absorber los nutrientes también. Hablando puntualmente de la nutrición, y una vez que aclaramos todo lo anterior, estrategias que uno puede ir aplicando a la hora de una vez que aprende a regar y fertilizar, digamos. Las estrategias que tenemos, fíjense que ahí figura tanque 1 y tanque 2. Generalmente es más fácil para los productores trabajar con tanques de nutrición. Generalmente el tanque 1 es un tanque muy rico en nitrógeno, principalmente en nitrato. En tomate se ocupa pura y exclusivamente nitratos. Se ocupa nitrato de calcio, nitrato de potasio y algo de nitrato de magnesio. No se ocupa o no se debería ocupar amonio principalmente, salvo puntuales excepciones, y tampoco urea. Entonces, tanque 1 es un tanque muy rico en nitratos, y el tanque 2 generalmente es un tanque muy rico en potasio. En ese tanque tenemos sulfato de potasio principalmente. Se puede incluir algo de cloruro de potasio con el objetivo de levantar la conductividad, porque el cloruro de potasio en limitadas cantidades tiene un muy buen aporte de conductividad, por lo tanto reduce el costo del sulfato de potasio, que no tiene tanta conductividad y es más caro, ¿no? En ese tanque 2 también podemos poner todos los microelementos y también las fuentes de fósforo, principalmente fosfato monoamónico. Y esos son los dos tanques. Otros tanques que también se pueden ocupar, si el productor tiene la posibilidad, bueno, se puede ocupar un tanque puro y exclusivamente con ácidos, con el objetivo de bajar el pH, que lo vamos a nombrar más adelante. Se pueden ocupar tanques que tengan solo los microelementos. Así uno puede inyectar la cantidad de microelementos determinada independientemente de la cantidad del tanque 2 que aplique. Porque uno puede ir fluctuando la cantidad que aplica del tanque 1 o del tanque 2. Entonces, teniendo un tanque solo de microelementos, uno puede estandarizar la succión de ese tanque
independientemente de los otros. O también se puede tener un quinto tanque con una alta concentración de cloruro potasio en el caso que uno necesite puntualmente hacer un riego de alta conductividad si uno lo necesitara. Conductividad eléctrica, puntualmente del tomate, que es el cultivo del que estamos hablando, una conductividad eléctrica promedio, generalmente se habla de 2 milisiemens por centímetro. Esa vendría a ser la conductividad estándar. Generalmente, cuando uno va aumentando la conductividad, genera ese estrés inducido en la planta y induce a la planta a tener un comportamiento más generativo. ¿Qué significa? Que reduce el crecimiento vegetativo, aumenta la cantidad de flores, aumenta el cuaje, pero si uno tiene una conductividad excesiva, también puede generar frutos más chicos, muy firmes, muy sabrosos, pero más chicos. Hay que tener un límite. Genera 4. Ahora, ¿se puede trabajar en conductividades de 6, de 7? Sí, perfectamente. Va a depender de la frecuencia, o sea, yo voy a necesitar de una mayor frecuencia para tener permanentemente agua disponible en el estrato saturado y variedades que me lo permitan también. No todas las variedades pueden trabajar en una conductividad de 7 u 8 puntos, pero se puede tranquilamente. Pero en líneas generales, una conductividad estándar, estamos hablando de 2, y una conductividad alta, ya hablamos arriba de 4, hablando por debajo de 1, una conductividad baja va a ser que la planta vegete más de lo que genere. Ese exceso de vegetación va a hacer que la planta sea más estirada, tenga entrenudos largos, sea más flácida, genere ese exceso de vegetación también va a generar una menor cantidad de flores, menos cuaje, frutos más blandos. Entonces tenemos en el medio una conductividad promedio de 2, 2.5, que es la que se adapta generalmente a todos los cultivos. Un ejemplo de esto, cuando se trabaja a campo, es que por ahí uno viene trabajando con una conductividad de 2.5, por ejemplo, cae una precipitación abundante, nos genera un lavado de perfil, que si uno estuviera hablando de la maceta vendría a ser un drenaje demasiado alto, nos lava el estrato saturado, y al lavar ese estrato saturado nosotros pasamos de 2.5 de conductividad a 0, genera una disponibilidad inmediata de agua por parte de la planta, y ese ingreso violento de agua a la planta es lo que nos genera el rajado de frutos. Muy común, le habrá pasado a la mayoría de los productores, no solo en tomate, le habrá pasado también en melón o sandía o cualquier otro cultivo, habrán tenido esa dificultad de rajado de frutos, y se debe justamente a eso, un ingreso violento de agua que se debe a una caída brusca en la conductividad. Drenaje, que ya lo nombramos anteriormente, a los porcentajes. Nitrógeno, generalmente cuando hablamos de nitrógeno en tomate, estamos hablando para los primeros estadios, valores cercanos a 30, 40 ppm de nitrógeno, lo que estaría, vale la aclaración, digamos. Y a medida que el cultivo va creciendo, uno puede pasar a 70, 100, 120 partes de nitrógeno. Entre 100 y 120 ya es un valor óptimo para producción, siempre y cuando uno esté hablando de una conductividad de entre 2 y 2.5. A medida que uno aumente la cantidad de estas sales, también va a tener un aumento de conductividad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de medir mi estrato saturado y me encuentro con valores de nitrógeno muy elevados, por ejemplo, 200, 300 partes por millón de nitrógeno, la herramienta que yo tengo para controlar ese exceso de nitrógeno vendría a ser levantar la conductividad, en el caso que estábamos hablando con el tanque 2, que no tiene nitrógeno, y al levantar la conductividad yo voy a estar generando una dificultad por la planta para absorber agua, y también nitrógeno. Entonces voy a tener un crecimiento más equilibrado. Potasio, se trata de tener un mínimo de 3 partes de potasio por cada parte de nitrógeno. Por ejemplo, si yo estoy con un cultivo que está iniciando, tengo 40 partes de nitrógeno, yo debería tener aproximadamente 120 partes de potasio. Pero ¿qué sucede? Como
De entrada, nosotros necesitamos un bajo aporte de nitrógeno del tanque 1 y un mayor aporte del tanque 2, porque necesitamos elevar la conductividad, no por otro motivo. Al tener una conductividad elevada, forzosamente vamos a tener un valor de potasio elevado. No porque el cultivo lo necesite, sino porque necesitamos tener esa conductividad eléctrica para que el cultivo sea equilibrado. Por eso siempre hablamos que hay que tener por lo menos, acá en la relación potasio-nitrógeno, por lo menos 3 veces más potasio por unidad de nitrógeno. Lo que no significa que podamos tener 5, 10 o 20 partes más de potasio en función del nitrógeno. No van a tener ningún inconveniente con el exceso de potasio, salvo un desperdicio de fertilizante o una elevada conductividad, nada más. pH, cuando hablamos de pH en cultivo de tomate, los valores óptimos rondan entre 5,5 y 6,5, pero hay que tener en cuenta que al intentar tener un pH adecuado en el suelo, también vamos a caer en una modificación de la conductividad. ¿A qué me refiero? Hay que tener en cuenta que las sales, cuando uno habla de una sal, es la unión de una base con un ácido. Entonces, son las bases las encargadas de elevar el pH. Entonces, cuando yo aplique un ácido para tratar de bajar el pH, forzosamente voy a estar formando sales y esas sales me van a elevar la conductividad. Entonces, es muy común, muy, muy común que los productores, en el afán de tratar de bajar el pH, terminan teniendo un exceso de sales en el suelo y no pueden producir. Entonces, ¿es importante el pH? Sí, es muy importante, pero es más importante tener la relación de conductividad y nitrógeno y potasio. ¿Cómo se puede paliar este caso, este exceso de pH en el caso de llegar a tenerlo? Bueno, hoy por hoy tenemos herramientas como los microelementos quelatados. Un microelemento quelatado es un microelemento que está acomplejado con una molécula orgánica y tiene un mayor rango de disponibilidad, ya que los microelementos generalmente, a medida que aumenta el pH, no están disponibles para la planta. Entonces, al usar un microelemento quelatado, la planta lo va a poder absorber igual independientemente del pH. Entonces, es recomendable usar microelementos quelatados y no tratar de concentrarse tanto en bajar el pH. Si tenemos la posibilidad de bajarlo, perfecto, en buena hora. Pero que no nos quite el sueño. Balance de la planta. Balance de la planta vendría a ser todo lo que estábamos hablando. Tratar de tener una relación entre follaje y entre vegetativo y generativo. Tratar de tener una planta equilibrada. O sea, que no se nos vaya en vegetativo con un exceso de nitrógeno y conductividad baja, o que no se nos vaya en generativo por un exceso de conductividad. Tratar de tener una planta balanceada, que sin duda ese es el camino para tener una buena producción. Hormonas, está nombrado como un ítem solamente. Lo nombro para que tengan en cuenta que en el tomate se ocupan muchísimas hormonas. La más conocida capaz por todos los productores es la tomatosa. Tomatosa es una hormona exógena que se aplica a la flor para que aumente el porcentaje de frutos cuajados. O sea, nosotros cuando tenemos la unión del polen y del óvulo, se genera la fecundación y esa semilla empieza a generar unas hormonas que producen que las paredes del ovario, o sea, el fruto, se desarrolle con normalidad. Pero al no haber un buen cuajado, no se va a generar esa hormona y el fruto nos va a quedar chico. Habrán notado muchas veces que en invierno, cuando no tenemos las condiciones ideales de cuaje, los frutos quedan chicos y sin semillas. Para eso se ocupa la tomatosa, que es reempiógena, que puede ser zambulliendo la flor o con un rociador. Y esa hormona va a generar que el fruto se desarrolle igual, independientemente de que haya un buen cuajado. Otras hormonas, por ejemplo, se usan mucho giberelinas en el cultivo de tomate para tratar de elongar las células y tener mayor actividad en los meristemas. También se ocupan con citoquinina, digamos, para aumentar esa división celular.
Y también se ocupan hormonas en el riego, como el ácido naftaleno acético, el nombre comercial Nafusaku, por ejemplo, que se ocupan para aumentar el número de raíces, la división celular y tener una mayor producción de raíces y por lo tanto una mayor producción también. Suelo versus sustrato, que ya habíamos hablado anteriormente, y materia orgánica, como les había comentado, que cuando trabajamos en suelo hay que tratar de tener el mayor contenido de materia orgánica que uno pueda. Hay unos colegas que hicieron determinaron que ningún nematicida, ni siquiera la solarización, tenía efectos óptimos por debajo del 3% de materia orgánica. O sea, era necesario tener un 3% de materia orgánica o más para que los nematicidas hagan un buen efecto en el suelo, digamos. O sea, la importancia no solo de lo nutricional, sino también del equilibrio en el suelo para poder tener una buena producción. Bueno, preguntas. Muchísimas gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias a vos por tu participación y por la charla y todo lo que nos has comentado. La verdad que un panorama de algunos temas que se suelen tratar más superficialmente, como es riego, como es nutrición, y los has desarrollado en profundidad, así que bueno, creo que ha sido muy interesante toda tu presentación. Mira, surge alguna pregunta, y más que nada relacionado con la genética de tomate que presentaste al comienzo, si hay alguna variedad que se pueda recomendar para esta zona, o variedades o híbridos, para esta zona, con respecto que tengan alguna resistencia o tolerancia a Cladosporium o Stenophyllum. Sí, para Cladosporium y Stenophyllum, este material Montoya que yo les nombré, anda muy bien, hasta ahora no lo hemos visto acá en la zona con problemas. Si bien no tiene la resistencia genética, o sea, no tiene el gen de resistencia, sí tiene un muy buen comportamiento para esas dos enfermedades. También hay otros materiales, hay un material que se llama Belfast, muy, muy, muy productivo, realmente el material más productivo que tenemos nosotros. Es una planta muy compacta de frutos grandes, que tiene absoluta resistencia para Stenophyllum y también para Cladosporium. Es un material que, si algún productor particularmente tiene problemas, lo puede hacer, va a andar muy bien. Y después hay un abanico más de materiales que por ahí son más de verano, por ahí acá en la zona se produce más en invierno, por eso yo no lo nombré. Se hacen más en la zona de Mendoza o Mar del Plata. Después, si algún productor particularmente tiene una consulta más específica, no hay ningún problema de que me hablen por email o por teléfono, estoy dispuesto a despejar las dudas. Hay un abanico importante de materiales. Yo simplemente, por una cuestión de tiempo, traté de resumir lo que más se produce y los materiales más nuevos, pero bueno, hay un abanico de no menos de 10, 15 tomates para producir. Perfecto. Mira, te voy a hacer una salvedad, si podés dejar de compartir, así podemos verte también si querés, no por nada, pero si querés, tenés la posibilidad de abrir la cámara, también está esa oportunidad. Y te quería hacer otra consulta que aparece aquí en el chat con respecto al Ralstonia, si alguno de los híbridos es más tolerante, ¿sí? ¿O qué podés recomendar para nuestra zona? Variedades comerciales con resistencia al Ralstonia, en tomate redondo grande no tenemos. Sí hay una variedad de cherry que se llama Timurit, es un cherry redondo tirando un tomate mediano, sí tiene resistencia. Pero para eso, como alternativa, sí figura el pie que puse ahí puntualmente, el Between. Between es un pie nuevo, con alta tolerancia al Ralstonia y también resistencia a nematos. Eso es una novedad, porque todos los pies comerciales que hay en la Argentina con resistencia al Ralstonia no tienen resistencia a nematos. O sea,
Este es el primer pie comercial que tiene las dos resistencias y nos permite poder poner arriba la copa del material que nosotros deseemos, sea un pera, sea un redondo, sea un cherry, o no hay ningún problema. Pero puntualmente para Ralstonia, el bitumen. Perfecto, la verdad que esta información que das es sumamente interesante en la zona y como ves las preguntas están muy relacionadas a la tolerancia o resistencia a enfermedades porque, bueno, Ralstonia se presenta con bastante, digamos, distribución aquí amplia en la zona y las otras dos enfermedades que te consultábamos anteriormente la vemos como que van aumentando en su proporción, entonces, bueno, genera toda una preocupación por parte de los productores para salvarlo desde la genética, desde la variedad o híbrido a elegir. Sí. Una pequeña aclaración, ya que hablaron del Stenophyllium particularmente. El Stenophyllium es una enfermedad que aparece pura y exclusivamente cuando hay un exceso de humedad ambiente. O sea, dicho en otras palabras, cuando tenemos mala ventilación, un exceso de riego, estructuras bajas, aparece el problema. Acá en la zona, cuando se trató de elevar un poco los invernaderos, aumentar la ventilación, variedades que antes eran muy sensibles, hoy por hoy no tienen más problemas de Stenophyllium particularmente, ¿viste? Si hay algún productor con ese problema, les recomiendo que trate de reducir la humedad ambiente, que va a solucionar su inconveniente. Exactamente, mira, creo que has dado justamente con el enfoque clarísimo, atendiendo a los problemas, ¿no? Por los cuales se presenta esta enfermedad en particular, porque sabemos que aquí los invernaderos son estructuras bajas, la mayor parte de ellos, y no tienen, carecen de ventilación cenital, entonces es un problema, como comentabas, más relacionado a la estructura que a la elección del híbrido o variedad, ¿no? Pero muy interesante esta aclaración que haces. Y está surgiendo otra pregunta con respecto al escaldado de frutos. Si es parejo en todos los materiales. ¿El escaldado se refiere sí. cuando se quema con el sol? Sí. Bueno, puntualmente, ahí en los dos materiales que yo puse como tomate redondo, el Elpida y el Montoya. El Montoya, a ver, ninguno de los dos materiales tienen problemas. Por ahí lo que pasa que el Elpida, ser un cultivo muy vigoroso, el productor cuando cae en la deficiencia de riego y malas condiciones en el verano por el exceso de calor, mala estructura, la planta es tan demandante de riego que se suele quedar con poco follaje y la fruta queda expuesta. O sea, si uno pudiera tener un mayor exceso de vegetación, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, una conductividad más baja y un nitrógeno más alto, ese mismo follaje va a generar que el fruto no tenga exposición directa al sol y no van a tener nunca ese inconveniente. Pero puntualmente, respondiendo a la pregunta, el Montoya es un material que se comporta y desarrolla mejor en verano versus otras variedades. Tiene una planta que va de menos a más, es una planta que a medida que hace más calor cada vez se pone más fuerte y más vigorosa, con la característica de que la fruta tiene una firmeza y una calidad fuera de lo normal. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todas estas aclaraciones y las respuestas que estás dando a las consultas. Queremos agradecer también a la empresa Roque Lauría, para la que estás trabajando, por la participación y el acompañamiento en la jornada. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y creo que surge otra pregunta antes de despedirme, que es sí, ¿y por qué recomienda los micronutrientes vía fertirriego y no vía foliar? Muy buena pregunta. Fue un punto que no desarrollamos por falta de tiempo. Los foliares realmente son una herramienta fundamental, muy importante, pero es imposible nutrir a la planta pura y exclusivamente de forma foliar. Bien. O sea, no hay manera de poder meter por hoja todos los nutrientes que la planta necesita. O sea, se puede ocupar
por vía, yo les aseguro que si el riego está perfecto, los foliares pasan a ser un maquillaje más que una necesidad nutricional. Bien. Pero se puede hacer perfectamente, yo lo recomiendo mucho. Bien. En este caso, entonces, ¿recomendarías de las dos maneras o solamente vía fertirriego toda la nutrición de la planta? Todos los nutrientes los recomiendo de forma foliar. O sea, tanto los nitratos como los microelementos, inclusive otras cosas que no nombramos como los aminoácidos, son elementos fundamentales que son válidos de usar, de hecho los usamos muchísimo, se pueden usar por vía foliar. La planta es muy eficiente en la absorción de nutrientes por vía foliar, tiene una alta disponibilidad de esos elementos, pero bueno, no, son más importantes, son más abundantes lo que consume por el estrato saturado. Pero yo recomiendo un abanico completo por vía foliar, nitrógeno, microelementos, aminoácidos, todo. Bien. Y la siguiente pregunta se refiere a qué recomendás respecto a las aplicaciones de calcio. Sí, las aplicaciones de calcio son muy, muy importantes. Generalmente hay una enfermedad, es una enfermedad que se llama Behr o Blossom-en-Rot, digamos, que generalmente los productores acá lo llaman culo negro, digamos, del tomate. Que si uno se va a la bibliografía puntualmente, figura como una deficiencia de calcio apical. Pero en más del 90% de los casos, no se debe a una deficiencia real de calcio, sino a una deficiencia inducida. ¿Por qué? Porque el exceso de conductividad o la falta de riego o algún otro problema como un nematodo nos genera una baja disponibilidad del calcio en el suelo, independientemente de la cantidad que haya en él. O sea, en más del 90% de los casos, la deficiencia de calcio es una deficiencia inducida y no una deficiencia real. Entonces, por ahí, por más que uno aplique cantidades industriales de calcio por vía foliar o en el riego, terminar cayendo en esta enfermedad, no porque no tenga calcio, sino porque la planta no lo puede absorber. Perfecto. Bueno, otra pregunta se refiere a qué opinas de la aplicación del bioestimulante a base de algas para pasar mejor el estrés ambiental. Sí, lo recomiendo. Lo he usado bastante. Acá en la zona se usa un producto de nombre comercial, Algarén. También hay otro, no me estoy acordando el nombre de otro producto que se usa. Pero sí, se ocupa bastante y da buenos resultados. No hay fórmulas mágicas, o sea, no porque yo aplique un bioestimulante de alga voy a dejar de tener Blossom o voy a solucionar todos mis problemas. Es una herramienta más que se puede utilizar en combinación con todo lo que veníamos hablando anteriormente. También otra herramienta muy importante para los estrés es la folcisteína. La folcisteína es un precursor de un aminoácido que la planta elabora cuando se encuentra con un estrés ambiental o un estrés por una cura o por el ataque de una plaga o un exceso de cura, digamos. La folcisteína se puede ocupar tranquilamente para desestresar a la planta y tiene el mismo uso que los extractos de alga, digamos. Bien. Bueno, creo que ahora sí están respondidas todas las preguntas. Vuelvo a agradecerte en nombre de todo el Grupo Hortícola de la Estación Experimental de Concordia tu participación particularmente y el acompañamiento de la empresa a la que representás. Así que muchísimas gracias, Juan Manuel. Te vamos despidiendo y con esta última charla damos por finalizado este encuentro, agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado, a los disertantes, las empresas patrocinantes de la misma, a las autoridades de la Estación Experimental de Concordia y de Allaner, y a todo el público que nos ha acompañado. Les recordamos también que esta presentación
quedan grabadas en el canal de YouTube de INTA Concordia y disponible para que puedan volver a escuchar estas interesantes conferencias. Muchas gracias y esperamos el año que viene poder encontrarnos presencialmente para compartir nuevas temáticas. Muchas gracias, Beatriz. Gracias.